muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Comenzamos la transmisión número 79 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Como todos los domingos, nos acompaña nuestro invitado de honor, el señor Fernando Moragón. Hola Fernando, ¿qué tal todo por, por ahí, por Madrid? Pues nada, aquí estoy en Madrid, como ya adelanté el viernes, en este programa maravilloso que me, que me, que me da Ezequiel para que yo diga todo, todo tipo de barbaridades y tal, y, y estas cosas. Casi, casi, bueno, mañana ya haciendo las maletas, camino de Rusia, de las elecciones presidenciales, que voy como experto electoral, invitado por la Comisión Electoral Rusa, y. Eh, y bueno, y de allí me iré a China. Eh, yo empezaba, digo, a ver si hay suerte, pero no me ha dado tiempo. Y gestiono de Corea del Norte, digo, para enlazar el eje del mal. Eh, eh, pero vamos, no, no, no me da tiempo para Corea del Norte. Kim Jong-un he tenido que escribir una carta diciendo, amigo Kim, Majete, eh, oye, que es que yo quería ir, pero es que no me da tiempo. Para la próxima. Y ahí estamos. Eh, de todos modos, Rusia y China, ¿no? Rusia y eh, China, malos, malísimos, ¿eh? Ya te digo yo, que en fin. Por ahí algún comentario sobre la calidad del audio, recién reactivé este micrófono, ustedes demoledores y demoledoras me ayudan respecto al sonido, en el peor de los casos, eh, comenzamos con los cascos nuevamente, igual que ayer en, el, en la charla con el coronel Pedro Baños. Fernando, vos vas a participar en las elecciones como eh, veedor, ¿esa la palabra? Como veedor internacional, ¿cuál es el rol? Ah, muy buena pregunta. A ver, teniendo en cuenta que nos caracterizamos eh, en Europa, en Occidente, eh, especialmente en Europa, por ser unas democracias ejemplares eh, que eh, en modo alguno hacen listas negras, sancionan, censuran, eso queda completamente descartado, en Europa eso no pasa. Eh, bien, eh, no sé si se nota la ironía. Eh, eh, bueno, pues teniendo en cuenta esto, los rusos, que ya saben, claro, mmm, la que nos puede liar al volver a, a, a estos países tan democráticos, eh, suelen hacer una cosa que está muy bien. Si, claro, si te ponen observador internacional, Houston tenemos un problema. Porque uh -huh. ya como que... Eh, oh, es un término como que ya todo el mundo lo da por oficial, ¿no? Como eres observador o bien de una institución internacional o bien de, alguna, de esta, algún estado, tal. Entonces, te pueden acusar de que, de hecho, un observador tiene que, oficial, tiene que cumplir una serie de protocolos, tal. Es de decir, tiene que estar allí unos días antes, tiene que revisar una serie de cosas, tiene luego que... Eh, por ejemplo, en, en los de la OSCE, cuando hacían estas cosas, me parece que había algunos incluso que, que se tiraban un mes entero en el país, no tenía elecciones, preparando, tal. O sea, luego tienes que hacer un informe oficial. Si vas, y luego, claro, el, el problema no es ese, el problema es, luego vuelves a tu país y dicen, claro, este, apoyando y legitimando a los malvados rusos, los chinos, lo que sea. Y tal, a, 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 a los pérfidos, a los peores y te pueden meter un puro te, pueden, te, pueden, te la pueden liar de hecho a mí ya me lo hicieron una vez, pero vamos, a nivel de, de ponerme verde, pero eh, pero eh, pude más responder y tal, en fin, bueno entonces, a partir de ahí, crean la figura un tanto, en fin digamos, poco a poco usada, creo yo de experto electoral eso no te compromete a nada, o sea, tú vas como experto, o sea, se supone que yo sé sobre elecciones, yo voy allí, veo a título personal, yo no represento sí. a nadie, yo allí veo tal, miro, no sé qué, igual que lo haría un, un observador, pregunto a unos, a otros, una fotito aquí, otra fotito allá, tal, no sé qué, pero eh, yo no tengo que dar, digamos, legitimidad internacional a través de mi organización ni nada por el estilo. Yo simplemente cuento lo que veo y cuento lo que veo los colegios electorales en los que esté. Es decir, porque el resto de Rusia no me da tiempo. Eh, quiero decir, y eso ya te, te ayuda a la vuelta a la vuelta a España, en mi caso concreto, ya cuando te atacan, dicen, no, no, mire usted, yo soy experto, yo no, ni quito ni doy de 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 legitimidad. Yo vengo aquí a observar un proceso electoral para aprender. Es decir... Esta es la excusa que tenemos para evitarnos líos a la vuelta. Por cierto, acompaño tus palabras con imágenes. Ah, una de las, de esta Moscú, es una de las siete ¿verdad? hermanas. Una preciosidad. Son siete grandes edificios, eh, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Universidad Lomonosov, de la época soviética, realmente enormes, pero enormes. Eh, también hay algún hotel, que eh, era de propiedad de Radinson, edificios de apartamentos. Y son espectaculares, pero de verdad es, es impresionante. A mí, particularmente, eh, me gustan bastante. Ya digo, esto ya es cuestión de gustos, porque en el fondo son estos edificios de la época soviética, eh, es como eh, eh, ardeco con algún símbolo comunista. Simplificando, eh, ahí tenemos al fondo la City, ¿veis ahí a la derecha un edificio que parece una doble hélice? Pues esa es la City, no de Londres, sino la City de Moscú, una zona de grandes edificios donde están grandes compañías, centros administrativos. Yo he estado varias veces allí, se hacen congresos también allí, etcétera. Entonces, bueno, eh, es un sitio muy concurrido y, y, y con varios edificios. Además, va creciendo cada vez más, van haciendo más grandes edificios. Y ya digo, es el, 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 el centro eh, financiero. Eh, mira, ahí se ve también el Ostanquino, que es la torre al fondo de televisión. Sí. Que se puede visitar, hay un ascensor, se lleva arriba y tal. Y esto es, hay, ah, como se llamaba, el monumento a la. Esto es de época soviética, como es obvio, por la hoz y el martillo y los trabajadores. El, el monumento a los trabajadores, algo así, no me acuerdo ahora. Es muy céntrico sí. también. Sí, esos es, es... monumentos soviéticos enormes, gigantes. Enorme. Espectaculares, muchos de ellos relativos a la guerra, como por ejemplo el monumento del soldado ruso aquí en Berlín, pero así vistos muchos en distintos lugares de Rusia, en distintos lugares de Europa del Este, con yo, sinceramente, sin mucha idea de los eh, estilos eh, en el arte, pero con estas figuras gigantes, súper expresivas. Eh, como salidas de una historieta, ¿no? Con sí. algo, algo no, a ver, a... épico, eh, generan, Pero... algo, generan una sensación de, 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 de asombro por lo espectacular, es una cosa hermosísima. Además, edific... eh, monumentos de a veces de 50 o 100 metros de alto, un soldado, sí, gigante, sí, sí. un trabajador, una trabajadora. Espectacular esto. Yo he estado, por ejemplo, en, en Bodogrado, Bobo, en que era la antigua Stalingrado. Conocida por la famosa batalla de Stalingrado, ahora se llama Volvogrado por el río Volga, que es impresionante. El río Volga es un río que te pones en, en muchos tramos, te pones en una orilla y casi no ves la otra. Es decir, que, que, que es un río impresionante. Y allí tienen el famoso monumento del Mamedov-Kurgan, que es eh, eh, la victoria. Eh, no sé lo que me dirá, pero vamos, 100 metros fácilmente. Eh, que es, todo lo habréis visto, el Mamedos-Kurgan es una victoria con una espada así en la mano en conmemoración de la batalla de Stalingrado y, de la, y la victoria de la Unión Soviética. Y es espectacular porque además está puesto a la gente que le guste un poco los temas militares y la batalla de Stalingrado. Hay una colina que es donde está el Mamedos-Kurgan, que fue muy importante porque esa pequeña altura te permite dominar todo lo que es el, la ciudad de Stalingrado, con lo cual la artillería podía atacar desde allí sin problemas. Y la lucha por esa colina fue tremenda, fue durísima. Eh, y ya digo, el, el monumento es eh, espectacular, es, es enorme. Y, y además son monumentos que tienen fuerza, desde mi punto de vista. Esto ya son apreciaciones, eh, pero sí, esa fuerza épica de pues eso, de, de dureza, de fuerza, que da lo que sería también esto es una definición que mete muchas cosas en el mismo saco, pero bueno, el realismo socialista Uh -huh. Concepto que ya digo que mete muchas cosas, pero bueno, vale, para entenderme a veces lo llaman hiperrealismo también, ¿no? Sí, puede ser hiperrealismo, pero pero va más allá. O sea, un, el hiperrealismo que occidental sería, imaginemos un camión. Bueno, pues es que te han hecho una pintura del camión que no la distingues de la fotografía. Dicho así, eh, Ajá, vale. aquí no, aquí eh, es realista, pero no, como te fijas, eh, introducen elementos poco realistas, es decir, algunos de ellos. O sea que, porque le dan esa musculatura, esa fuerza al hombre, a la mujer, con los brazos juntos, esa falda como si eh, estuviera al viento. Entonces, quiero decir, la expresión de la cara eh, es distinto. De ahí que lo llamen realismo socialista, porque además todas las temáticas de la época tienen que ver con, el, con lo que era la Unión Soviética. Pero digo, sí, ahí se meten sí, un montón sí. de cosas, porque luego hay, por ejemplo, edificios de época de la Unión Soviética, que es una especie de neo-neo-neoclásico, por llamarlo de alguna forma. Una especie de, si coges el, los edificios del siglo XVIII y XIX, por ejemplo, de San Petersburgo, que muchos hemos visto y tal, pues una versión de eso a la soviética. Es decir, que hay, hay, hay muchas muchas eh, versiones. Y de hecho, hay un parque, un parque que en su día fue eh, una especie de, de parque para difundir eh, todas las grandes eh, logros de la Unión Soviética, que se, que se llama Bedenja, y en Bedenja, que durante la época de Helsinki, sí, posteriormente estuvo muy abandonado, estaba ahí. Casi en ruinas, lo han restaurado y ahora es en un sitio desde donde está el museo del espacio que yo lo recomiendo cualquier aficionado que al espacio eh, que vaya a ese museo porque allí puedes ver eh, bueno cosas impresionantes allí puedes ver por ejemplo los primeros satélites etcétera eh, el, el traje de Gagarin en fin un montón de cosas eh, y eh, 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 cohetes eh, 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 es una Soyuz entera tienen un cohete entero ahí metido un, no, es un creo que es un Vostok pero no me hagáis mucho caso que no es un Soyuz eh, y además tienen pabellones han hecho re esos pabellones para dedicarlos a diferentes temas que tienen que ver o con las regiones de Rusia o con eh, tal, y eso es muy utilizado ahora por, por por turistas y los moscovitas para darse un paseo por allí porque está todo ajardinado y es un sitio que está muy bien yo lo recomiendo ajá interesante y eso a la derecha Fernando a la derecha de este, de este sí. monumento quería quería yo recién en la búsqueda aquí de eh, imágenes en ¿Visto? tres dimensiones ¿Visto? del monumento soviético en el parque de Treptov. También espectacular como este, la lamentablemente no pude, eh, este, no apareció este, ninguna, pero mm, acompaño tu relato. Fernando, eso este, de atrás a la sí, derecha. Sí, sí, lo estoy viendo. No, no es ninguna de las siete hermanas, creo. Es decir, entre comillas, demasiado pequeño para las siete hermanas y ahí hay un arco. Puede que... A ver, puede que... Eso es el el Moscova bueno, ah, no, eso, eh, eso, eh. Sí, eso es la Plaza Roja con la Catedral de San Basilio. Por cierto, el, el, aquí hay un reloj en uno de estos que es en el que van a la Plaza Roja el año, en Año Nuevo para celebrar el Año Nuevo, es decir, para, para ir allí y el reloj da las, las 12, eh, 12, bueno, 12, sí, 12 campanadas y. Eh, eh, celebran el año nuevo allí en la Plaza Roja. Y esa es la Catedral de San Basilio, espectacular, que se construyó conmemorando la toma de Kazán. Por eso tiene esa forma como de, digamos, eh, un, eh, las cúpulas eh, tienen esa forma como si fueran de turbantes. Así, es decir, eh, porque Kazán era el, 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 eh, el, el, el canato o el janato de Kazán, eran eh, turcos, eh, eh, turcófonos. Este es el que te digo. Que es esta es la Universidad de Lomonosov, creo. Esta es, bueno, en Moscú hay muchas universidades, hay un montón. Esta es la más grande, fijaros, que es enorme. Tiene más edificios, ¿eh? pero en ese edificio, o sea, en esta universidad, y teniendo en cuenta el frío que, hay en, que hace en invierno, en algunas de los laterales hay, son, son eh, lugares para eh, habitaciones para que los alumnos duerman. Es decir, son, son de tal manera que tú estás en una macro universidad donde dentro de la universidad, sin salir a la calle, tienes tu habitación de estudiante personal y tal, lo que sea, y cuando vas a las clases vas por dentro. O sea, sales de trabajo, oh, que casi puedes ir en pijama. Eh, es decir, que tal. Entonces, bueno, este es el río Moscova y hay otro río en, en Moscú, eh, más pequeño, que no me acuerdo, de si soy muy despistado. ¿eh? Ah, ah, por Fernando, esto. dos preguntas eh, de sí. turista. Eh, Alguna sí. vez eh, realizaré un viaje a Moscú, por eso quiero sí. esta información. Y mil disculpas a los demoledores y a las demoledoras por retrasar el inicio de la conversación sobre geopolítica, pero bueno, esto también es interesante y esto parte de la cultura naturalmente también. ¿Qué tal los precios en Moscú? ¿Cuán cara o cuán barata? ¿Sí? A ver, ahora. ¿Y cuánto, ahora... Y cuánto frío? Y, eh, ¿Cuán visitable la ciudad en invierno en cuanto al frío? Eh, muy, muy fría al punto de no poder recorrer la ciudad a pie o qué tal eso? Eso depende del aguante de cada uno, pero a ver, depende también mucho del año. Es decir, eh, pero si tienes muy mala suerte en invierno, que es cuando más frío hace, si tienes muy mala suerte, menos 20, menos 20 y algo. Pero ya tienes que tener muy mala suerte. Moscú, ¿eh? eh no es lo más habitual. Eh, eh, y, pero vamos, yo estaba en marzo eh, y he estado a menos 18. Eh, quiero decir, te puede variar mucho. Eh, lo, lo ideal frío, para visitar Rusia, frío. desde mi punto de vista, que soy un friolero, yo me muero de frío, es a partir de, de abril, si quieres, abril, mayo junio muy, muy junio es muy recomendable sí, sí, bueno. es decir eh, julio agosto septiembre ya bueno no está mal pero ya empiezas a notarlo y ya a partir de octubre ya se hace más frío y ya noviembre es prácticamente invierno aunque no sea invierno digamos eh, desde el punto de vista de las estaciones pero ya hace un frío pero muy muy potente eh, yo iría sobre todo eh, junio julio mayo junio julio es eh, yo creo que estaría muy bien también depende de dónde quieras ir eh, dar cuenta de que, de que Rusia a ver eh, es, es parte, fíjate y esto me permite enlazar con toda la mitología que hay todas las leyendas y tópicos y estereotipos sobre Rusia que nos han presentado siempre a Rusia como un sitio frío mucho frío ti, con esos polares para tal, y una cosa tremenda eh, todo nevado ...congelado... ...y es verdad... ...pero no es solo verdad... ...es decir, hay más Rusia... O sea, ...yo me acuerdo que algunas les comentaba en alguna charla... ...que daba por ahí y tal... ...a gente sobre el tema de Rusia... ...que, que no sabían mucho sobre Rusia... Les, decía, ...les ponía una imagen... ...y les decía, ¿y esto qué es? ...esto es una playa del Caribe y tal... Y digo, ...no, no, no, esto no es una playa del Caribe... ...esto es Kaliningrado... Eh, ...esto es el Báltico... ...eso sí, tiene playas estupendas... El agua debe estar eh, fría, no, lo siguiente, incluso en verano. Pero luego les ponía, eh, eh, luego les preguntaba y bueno, eh, ¿cuál, cuál, ¿qué temperatura queréis que hacemos? Jú, ¿Hace mucho frío? Vivo en varón en Rusia, hace mucho frío y tal. Sí, sí, hombre, hace mucho frío, aquello es terrible. Y decía, bueno, depende, depende de la época del año y el sitio donde estés. Si te vas a Rostov del dom que está al sur, eh, ya tirando hacia el Cáucaso. Yo estaba ahí, ahí. Un demoledor de ese ahí, Fernando. 35 es, grados en verano, según este demoledor. Yo he llegado a estar en rostov don a 41. Eh, entonces, claro, esa imagen de Rusia no la tenemos, pero el sur de Rusia, ya tirando hacia el Cáucaso, es mucho más calurosa y en verano te puedes asar. Con 41, imagínate. Eh, sí, eh, lo que dice el, 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 el compañero aquí. Es decir, es que perfectamente eh, 35. Luego más, más al sur está Sochi, que tiene unas temperaturas muy suaves en general todo el año y calurosas en verano. Es decir que en... Rusia es muy variable. Incluso te puedes encontrar en medio de Siberia un desierto de arena. No me acuerdo ahora cómo se llama. De arena con dunas. Y dices, vamos a ver, ¿esto qué hace aquí? <laughs> Mira lo que dice Chris, eh, Chris Krill. sí, sí. Perfectamente, 31 grados. De hecho, tuvieron un año de estas olas de calor y, y que estuvieron a 40-41 grados, que a claro, 40-41 grados para un español, bueno, hace mucho calor, pero lo sobrellevas. 40-41 grados para un ruso, están muertos. O sea, están, lo mismo que están, los alemanes acá. Eh, Igual, descompuestos, o sea, pero, pero, en la calle, descompuestos todos coronados, todos rodando, sí, 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 tirados sí, sí. por la calle así, agonizando, sí, es así, decir, así, una así. cosa vale, tremenda. Vale. Y entonces tuvieron una racha de esas y veías a la gente vamos, tirándose a las fuentes ahí, desesperados, es decir, una cosa eh, terrible. Fernando, pero, ¿y bueno. lo de los, los precios en Moscú y ah, en el, sí. y el resto pero, de.? A Rusia. ver. Moscú, como pasa siempre con todas las capitales, es más cara que si te vas a provincias. Esto pasa en cualquier país. Es decir, lo no normal. ¿no? Moscú y San Petersburgo son las más caras. Luego te vas a, a otras ciudades y los precios son más bajos. Ahora tiene mucho que ver la fluctuación entre, entre el rublo y, y tu moneda, en este caso el euro. El tipo de cambio con el euro o con el dólar. Claro, sí. ahora, ahora es un cambio bastante bueno para el euro. Ah, si mal no recuerdo, eh, no es muy caro. Es verdad que ha habido. Eh, ellos no tienen. Tienen inflación más alta que nosotros, pero bueno, no, no, no se disparó aquello. Y depende mucho de cómo, cómo esté. Si está, no sé cómo estará ahora, pero si está, por ejemplo, eh, yo me acuerdo que la primera vez que fui a Rusia estaba eh, a 30. El. El, el rublo estaba a eh, treinta y tantos eh, rublos, un euro. Entonces salía un poco caro, entre comillas. También es verdad que, que, que los precios eran más baratos en aquella época, estoy hablando hace en el 2009, o sea, se la tira. Eh, pero eh, ahora que a lo mejor están por 70, no lo sé, eh, tengo que mirarlo, por cierto, 70 por ahí eh, eh, rublos, eh, un euro. Claro, te da más poder adquisitivo porque sales cambiando. Ah, una cosa muy importante, ojo, Mike, fíjate, además nos viene estupendo. Estamos hablando, Ezequiel, yo y un montón de gente más, eh, constantemente de ese desacoplamiento que hay entre dos mundos: el mundo occidental, con sus instituciones, es decir, eso que llaman el occidente colectivo, con sus eh, Bretton Woods, con su Banco eh, Mundial, con su Fondo Monetario Internacional, con todo este entramado. Unión Europea incluida eh, y, ese, y, el, y lo que lidera, digamos, China y Rusia. Bueno, en Rusia, por las estúpidas sanciones, eh, no te lleves. Si tienes una tarjeta Visa o una tarjeta Mastercard o cualquiera de las occidentales, no te lleven porque ya, ya no funcionan allí, están prohibidas. O sea, tú sí puedes, no es, es en un banco, o sea, tú puedes llevar euros y vas a un banco y te lo cambian por rublos pero ya no puedes pagar ni sacar dinero con tarjetas occidentales, tiene que ser la tarjeta de Adil. Eh, o sea, ese desacoplamiento ya se ve en la economía, digamos, cotidiana, de andar eh, por allí, viendo cosas y tal. Eh, Ajá, ah, es más, si a la gente quiere ir, yo os recomendaría, para no estar ahí perdiendo tiempo, si puede conseguir rublos, que no es fácil, en el país en donde viva, que los consiga, ya lleve rublos y se quita. Y se quita el problema de ir a un banco, de esperar, de que te hagan ahí. Sí, sí. sí. O las casas de cambio y demás. Bueno, última eh, pregunta concreta, porque ya refunfuñan los demoledores por ahí, porque demasiada, demasiado turismo, demasiada información no, sí, turística. No, Pero bueno, esto parte también de, de la geopolítica. Eh, el precio estimado, Fernando, si quiero, al mediodía, una comida, un almuerzo más o menos accesible, ni de lujo, ni una porquería. Por ahí, como turista, en euros o en dólares, más o menos lo mismo, un poquito más caro el euro que el dólar ahora, por pero... 10 euros o más o menos 12 sí. dólares, posible pues... un. Sí, 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 algo, en sí, algún sí, lugar. Sí sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Esto va ahí, como todo, es decir, si te vas al centro turístico, que es enorme, más caro. Mejor, sí. Es decir, o sea, si quieres tomártelo en la Plaza Roja, te van a clavar. Es decir, te van a, te van a meter como aquí. Y, pero si te lo tomas en. Un barrio normal donde vive la gente y tal, mucho más barato, claro. Eh, haceros una idea de que, de que Moscú, más o menos, es una ciudad eh, de unos 12 millones de habitantes, que no es pequeño. Si le, si le metes el cinturón metropolitano, alrededor, unos 20 millones. De hecho, Ajá, claro. el, el, el metro más largo, o sea, si coges, si coges todas las líneas de metro y las pones una detrás de otra, eh, el metro más largo del mundo es el de Moscú. Si pones todas las líneas, de hecho, eh, ahora estaban haciendo, porque ahora hay una ampliación, están haciendo, llevan ya unos años, hace, unas ampliaciones de metros brutales, y estaban haciendo 75 kilómetros de metro nuevo. <laughs> no sé si te cuenta de la, de la longitud. 75 kilómetros de metro nuevo están haciendo en diversas líneas. <laughs> es una barbaridad. Sí, sí. Es, es, pero sí, sí. funciona, bueno, eso es, sobre todo en las puntas, yo no he visto nada igual en ningún otro sitio. Bueno, eh, lo presentaba Tucker este, Carlson, esto. Eh, el funcionamiento excelente de los metros. No, aparte que el, la el, parte de, de la antigua del metro es, es una preciosidad. El metro se construyó por los, por los diseñadores, ingenieros, etcétera, que lo hicieron con la siguiente idea. Está hecho ya en, en época de la Revolución eh, rusa. Entonces, Dijeron, hasta ahora los, los señores feudales, eh, los boyardos, eh, los, el, el, el zar, tal, han vivido en palacios. Y la gente normal, los proletarios, los agricultores, los obreros, han vivido en, en casas pobres, humildes. Vamos a hacer un metro que es algo público, que sea como un palacio para que también puedan vivir en un palacio, pasear por un palacio, los obreros y los trabajadores. Es una idea muy bonita. El sí, llevar claro. los palacios a la, a la gente, ¿no? Eh, y, y es espectacular, efectivamente, el metro de Moscú y echa mucha profundidad para, para que sirva también de refugio antiaéreo. aéreo. Eh. Sí, que 200, 300 metros como el metro de República Checa, con una escalera mecánica sí. interminable no hacia abajo, sí. No se ve el final, quiero decir, sí, 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 igual. Es decir, no ves el final. Eh, a nadie, ni por muy deportista que sea, se le ocurre subir las escaleras mecánicas o, o ir por las escaleras normales, es decir, porque te mueres, porque son larguísimas. Y sí, sí, y, y luego además, el metro de Moscú es muy barato, eh, por lo menos para la gente que vamos allí y tal. Eh, tienen, tienen además. Diferentes tipos de bonos y tal, y de tarjetas, o sea el, el transporte público sigue siendo barato incluso para los rusos. Para el... y, y, y luego, bueno, el, el metro de Moscú, además, no olvidemos que también tiene que pasar por debajo de, del Moscova, del río. Es decir, que claro. lo atraviesa. Y, y bueno, es. Eh, yo, yo lo recomiendo. Es un paseo por el metro, ya es una visita turística. Porque te vas recorriendo esas estaciones y es una maravilla. Bueno, sí, sí, sí. Eh, yo, Fernando, eh, cada vez aparezco ah. más convencido de que la caída de la Unión Soviética representó una catástrofe para la humanidad, lo cual no connota una valoración positiva del de, eh, régimen político eh, autoritario, ni mucho menos, pero determinó el fin de una alteridad de... Un otro mundo distinto, eh, inicialmente inspirado en los valores de la justicia social, la solidaridad, el pueblo en su conjunto, y una, una limitación de lo peor de las tendencias del capitalismo. Sí. Fíjate una cosa, eh, una... Cuando desapareció el, 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 el mundo, el, el, esa alteridad, ese realismo socialmente existente con las cosas buenas, como la generalización de la educación, de la salud, con las cosas malas, como el autoritarismo político, en el sentido de que no realizaban elecciones, ni mucho menos. Bueno, de repente comenzó un capitalismo desbocado como nunca antes y nosotros ahora presenciamos la crisis. De ese capitalismo con las posibles consecuencias de todo esto en el sentido de una tercera guerra mundial. Por lo menos es que, esa es mi visión. Si yo esto lo presento públicamente acá en Alemania frente a los alemanes, me ametrallan en la plaza. en la sí, plaza. Como son los alemanes, de Pero bueno. Pero es que lo que tú dices es verdad, quiero decir. Y una cosa que eh, eh, todavía hoy se puede comprobar en el metro también es que es imposible perder en un metro. O sea, yo en Madrid, si cojo el metro de, de, de Madrid, en horas puntas a lo mejor tres minutos entre. Eh, tren y tren de metro, ¿no? Eh, en, en Moscú, 50 segundos. Nadie corre porque va a perder un metro, porque a los 50 segundos tienes otro. 50 segundos. 50 segundos, nada más. Wow. Nada más. He visto, o sea, comprobado y tal, es decir, varias sí. veces. 50 segundos. Es decir, ¿para qué correr si se te va el metro? No hay claro, problema, en 50 segundos tienes otro. Es decir, eh, eh, espectacular. Y enlazando con lo que tú decías, yo estoy completamente de acuerdo contigo. En el momento que se rompió eh, la, eh, la Guerra Fría, es decir, otro modelo, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero otro modelo, que era el modelo de la Unión Soviética, que competía, comunista, socialismo, el socialismo eh, el, eh, realmente existente, como que se quiera llamar. En el momento que, que, que desapareció algo que competía con el capitalismo, el capitalismo se desbocó. Dijo, ya no tengo nada que me lo refrene, ya no tengo un, un, algo que me presenta en un modelo eh, contrario y opuesto al capitalismo, eh, que bueno, que ahora puede estar mal, puede no ser democrático, pero no, no sabían cómo iba a evolucionar en ese momento, en los años 70, por ejemplo, pues no se sabía cómo podría evolucionar eh, el comunismo en un futuro. Ya sabíamos que Brezhnev eh, tenía un, un modelo muy anquilosado. Eh, muy eh, en el que no hacía prácticamente nada, nada nuevo, quiero decir, y de que no había visión de, 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 de cómo construir ese modelo, cómo seguir construyéndolo, pero, pero esto lo vemos con la perspectiva de ahora, igual que en ese momento no se sabía. Y el estado del bienestar, el welfare state, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa, porque Europa estaba llena de partidos comunistas que iban a hacerse oh, con el poder porque habían liberado la Unión Soviética, habían liberado media Europa, pero es que la otra media, los, los partidos comunistas habían sido los más activos en luchar contra el nazismo. Eh, eh, ¿Qué pasa? En Francia, por ejemplo, es decir, eh, en Italia, en, en, en Grecia, que hubo una guerra civil, es decir, entre el Partido Comunista y los digamos y los aliados de Occidente, es decir, con partidos comunistas muy fuertes y que eh, en, en ese momento eh, es cuando dicen, vamos a ver, o, o, o le damos una capacidad de consumo a los, a los eh, occidentales, a los europeos occidentales, le damos además un eh, mínimo bienestar, un bienestar que se traduzca en que tengan unas casas dignas, que tengan ciertas pequeñas propiedades, como puede ser un coche, etcétera, y tal, y además con eso incentivamos el consumo. Esto es muy keynesiano por otra parte es decir eh, pero no olvidemos que Bretton Woods es, es en parte obra de John Maynard Keynes que fue el representante de Gran Bretaña si mal no recuerdo en, en Bretton Woods donde claro. se crea todo este tinglado eh, bueno pues eso es lo que llevó a que en, en Europa Occidental tuviéramos esos estados del bienestar que incluso poníamos me acuerdo a los nórdicos como el gran ejemplo del welfare state y tal eh, es decir, no se hizo por una graciosa concesión del capitalismo y de Occidente, diciendo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué majos que sois! Ahora vamos a daros mm, sanidad pública, o vamos a, da, a dar más derechos laborales, o vamos a, a dar educación gratuita, tal. No, era por miedo a que el otro sistema fuera mejor. Porque en ese momento, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Nadie la tenía que nada claro de lo que iba a pasar, pero incluso en los años 70, incluso hasta que llega Gorbachev, nadie sabía qué podía pasar. Y que lo diga, bueno, Manuel Todd, vale, hizo un libro. Eh, Fernando, pero, el pero, capitalismo no realiza concesiones gratuitas ninguna. de ningún tipo. Ninguna, cero. Todos cero. los derechos, incluso, incluso los derechos. Eh, promocionados por los promotores del capitalismo como derechos propios y característicos del capitalismo, como eh, el derecho al voto, la democracia liberal, todos esos derechos políticos, sociales, económicos, civiles, incluso representan el producto de sangre, sudor y lágrimas de los pueblos y de la clase trabajadora, siempre, siempre. Y, y fíjate eh, lo interesante nada que no es gratis. Lo interesante que dice es porque si nos vamos justo al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, la Europa de Entreguerras, democracias pocas en Europa, es decir, en el periodo de Entreguerras, con lo cual la democratización posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una democratización por miedo a la Unión Soviética. No, 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 nos, no nos engañemos, no fue que dijan, uy, qué bien, mira, qué bonitos, qué majos los europeos, les vamos a democratizar. No, sin Unión Soviética... No hubiera habido democracias liberales en Europa. Pero es más, fíjate, esto, no, esto es una afirmación mía que es contrafáctica, es decir, que, que no se puede comprobar porque es, no, no sucedió. Pero habría que hacer una reflexión sobre el tema de las armas nucleares, porque si bien es algo peligrosísimo, eh, hay que tener en cuenta una cosa, que es que cuando Estados Unidos inventan la, la, las primeras armas nucleares, eh, en el 45 hacen eh, la, las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Y en el 49 ya la Unión Soviética tiene su primer arma nuclear. Eh, si uno imagina, imaginemos que no se inventan las armas nucleares, no se no han inventado, nadie ha dado con ello, no se ha podido hacer la película Oppenheimer, porque el pobre Oppenheimer se ha quedado haciendo otras cosas. Es decir, eh, teniendo en cuenta la historia de Europa, y especialmente la que llevaban el, en el siglo XX, ¿alguien realmente piensa... Que no hubiera habido otra guerra a gran escala entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Europa sin armas nucleares, porque no existirían, yo estoy casi seguro de que lo hubiera habido. Es decir, ya digo que esto es contrafáctico y no se puede, no se puede eh, digamos, bueno, eh, defender, pero que pero, pero, pero teniendo la trayectoria de guerras continuas eh, en Europa sin armas nucleares, pues hubiéramos seguido haciendo más de lo mismo, peleándonos. Es decir, como llevábamos haciendo en el, en el mismo periodo de entreguerras, como llevábamos haciendo en la Primera Mundial, en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII, en el XVIII, en el XVII y, a, y ahí pues tirar hasta, hasta los romanos. Es decir, eh... sí, bueno, sí, en ese sentido, la Guerra sí. Fría, para Europa Occidental, ojo, y para, y para Europa en general, supuso un gran respiro y una anomalía histórica. Ahora, o sea, no es que. Ah, yo entiendo que los que nosotros, la gente, bueno, joven y no tan joven, que hemos nacido después de la Segunda Guerra Mundial, no conocemos lo que es la guerra en nuestras carnes, es decir, en, en nuestros países. ¿Ya? Entonces, para nosotros es un fenómeno eh, literario, eh, eh, audiovisual, tal, pero nunca sabemos, vamos, ni remotamente lo que es eso. Pero eso ha sido porque se han dado unas circunstancias muy especiales. Armas nucleares en los dos grandes bloques. Dos grandes bloques que prácticamente dividían el mundo o se repartían el mundo. Eh, el temor a una guerra nuclear. Todo el tema de. decir, todo eso ha hecho el temor a un enfrentamiento directo en Europa entre Estados Unidos con sus bases y tal, y la Unión Soviética, y que eso llevara a una escalada nuclear. Eh, ciertos acuerdos de armamento que fueron eh, 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 fundamentales, como el no desarrollar armas interceptoras de, de misiles nucleares, porque eso hacía que, se, que, que al final triunfara lo que fue la, la destrucción mutua asegurada, la, la doctrina de la destrucción mutua asegurada, es decir, el que empiece eh, también va a perder. Todo eso permitió a Europa eh, tener el periodo más largo de paz en su historia, pero eso se acabó, como hemos visto, es una anomalía. La, en cuanto desaparece la Unión Soviética, ya tenemos las guerras en Yugoslavia. Ahora, el sí, tema de Ucrania. Y, el, y, y fuera de lo político, Fernando, comienza sí. el neoliberalismo desbocado. Claro, eh, 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 el, las guerras como, como puntos álgidos de ese imperialismo unipolar. Pero para el conjunto de la humanidad, y para los países del sur mucho más, América Latina, por sobre todas las cosas, eh, comienza, comienza la difusión generalizada del neoliberalismo y adiós a los derechos eh, sociales, adiós a los derechos económicos, adiós a los servicios públicos, bienvenida a las privatizaciones, la apertura, la financiarización, el fin de los, bueno, eh, muchísimas cosas, las cuales determinan un deterioro creciente de las condiciones de vida del conjunto de la población. Eh, más allá de las guerras, que también es cierto, pero, sí, no. eh, pero en puntos además, específicos, ¿no? Eso. Un, un, un proceso eh, de financialización de la economía donde el dinero crea dinero, es decir, eh, y así sobre la nada. Eh, y lo que hace que es que, es que eh, el capitalismo sea cada vez más rentista y menos productivo, es decir, rentista en el sentido de que vive de ese dinero artificial, digamos, y de acciones y recompra de acciones, toda la gran expansión y proliferación de productos derivados, es decir, que al final es vivir de tus rentas del capital, es decir, por parte de los, de los grandes capitalistas. Cuando decimos que el señor Elon Musk o el que toque en ese momento es el más rico del mundo, no es que tenga el dinero físico en la mano, ni siquiera en billetes, es simplemente lo que tienes activos que valen en ese momento justo tanto, pero la mayoría de esos activos son irreales. Quiero decir, sí. es compra de recompra, de, de, de alquiler, de... Sí, no. Sí, sí, sí. Hasta el colapso de esas burbujas financieras y a partir de ahí el inicio de una crisis económica sobre la economía real afectando a, por sobre todas las cosas, a los trabajadores y a las trabajadoras, a, la, a las personas de a pie perdiendo sus trabajos reales, ¿no? Así es. Recuerdo, eh, Fernando, a propósito de esta charla completamente improvisada, por cierto, sobre eh, el estado de bienestar, la Guerra Fría, la Unión Soviética y por sobre todas las cosas, los años dorados de la Unión Soviética, así como los años dorados del capitalismo durante el estado de bienestar, años 50, 60, 70, en la Unión Soviética, lo mismo, más o menos, hasta que en los 80 comienzan problemas económicos profundos, bueno, y eso genera en gran medida el colapso de la, de la, de, del, 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 del socialismo realmente existente. Recuerdo una, una charla, Fernando, años 90, principios de los años 90, colapsa, colapsa la Unión Soviética. En Argentina, curiosamente, los primeros años del menemismo, sí, con eh, la llamada convertibilidad, había gracias a un préstamo del Fondo Monetario Internacional había establecido una convertibilidad de uno a uno con el, entre el peso y el dólar, con lo sí. cual el, la, la gente con pesos, de repente, en el primer mundo, esto, naturalmente, generó unos años después la peor crisis en la historia de la Argentina, pero durante esos pocos años iniciales todo el mundo con muchísimo dinero, con acceso a importaciones, bienes importados, y muchos extranjeros, porque querían precisamente el cambio, ¿no? el, el, trabajos en Argentina para el pago en pesos dólares. Bueno, y así de, en, en el 91, 92, se desembarcaron muchísimos rusos provenientes de la Unión Soviética recién disuelta. Bueno, en mi casa, mis papás eh, llamaron a un pintor recién llegado, un muchacho, eh, Sasha. Alej él, él es alejandro alejandro pero el nombre del saya eh, un tipo grandote rechoncho blanco ojos claros rubión, muy buen tipo muy buena gente así a veces un poco torpe no como el, el, el arquetipo en la cabeza de uno así de ruso bonachón eh, bueno muy trabajador un, 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 realmente un tipazo y yo con diez añitos por ahí, eh, ya interesado en la política, sin mucha idea, a veces lo acompañaba mientras él ¿no? coloreaba las paredes, horas ahí, yo al lado sentado y charloteaba con él porque yo parecía, yo parecía maravillado por la idea de la Unión Soviética, de un mundo distinto. Y recuerdo todavía la respuesta de él a mi pregunta, de eh, Alejandro, eh, ¿vos cómo recordás eso de la Guerra Fría? Y él respondió... No, ¿qué guerra fría? Para mí era la guerra eh, caliente en el sentido de que yo tenía una casa, una familia, un auto, vacaciones, un trabajo y muy buenas condiciones de vida en esos años, ¿no? Con lo cual, eh, entre el, los capitalismos del estado de bienestar, esos 30 años dorados, especialmente en Europa, en Estados Unidos, y la Unión Soviética de los años 50, 60, 70, de alguna manera aparecía una sana competencia en generar las mejores condiciones de vida para eh, sus habitantes y el común de la, para, para los, los soviéticos en, en su conjunto, ¿no? los rusos, pero también los ucranianos, los lituanos, los letones, uh -huh. los georgianos, generó un, una, un desarrollo, un avance en las condiciones de vida, más allá de los procesos de alfabetización, de, bueno todas esas cosas ya conocidas, pero en, en, en la vida cotidiana de las personas generaron eh, un avance socioeconómico enorme. Y él recordaba eso, el tipo este en la Unión Soviética, eh, eh, él recordaba su trabajo, el eh, soldador de barcos bajo el agua, también oh. bastante significativo, ¿no? Y con, la, con el colapso de la Unión Soviética, el tipo desempleado, pobre, lo abandonó la esposa, de repente su vida... De toda su, esa vida ¿no? eh, armadita, linda y esa buena vida, estallada por el aire y enti, entonces desembarcó, desembarcó en, en Buenos Aires por un pariente y comenzó su, su vida ahí. Después finalmente lo acompañó el hijo, el, la, la, la historia del tipo con un final feliz. Pero esa, esa respuesta la recuerdo de, no, como Guerra Fría. Para mí yo la recuerdo como la Guerra Caliente, no en el sentido de una guerra, sino en el sentido de las buenas condiciones de vida para él. En, los, en, en esos años ¿no? de, de, de su juventud. Eh, bueno, este es este un debate prohibido en nuestras sociedades, eh, Fernando, hoy día. Eh, la Unión Soviética, el socialismo realmente existente, todo eso representó eh, el eh, demonio en la tierra, ¿sí? el infierno en la tierra, y cualquier, cualquier eh, reflexión sobre esto, incluso sobre las condiciones del capitalismo, aparece... En completamente censurada, sesgada. No, vos un loco, no, pero ¿cómo? No, vos con la idea de una sociedad distinta, posible. Bueno, perdón por demoledores y demoledoras, por esta larga deriva con Fernando sobre turismo, la Unión Soviética. Y, Unión Soviética, y más, Guerra Fría, en fin. Aquí. Exa exactamente, pero ahora presenciamos precisamente la debacle occidental de... Eso surgido tras la caída de la Unión Soviética, ese capitalismo desbocado, ese, ese orden unipolar. Y presenciamos cosas como eh, esta, Fernando, por ejemplo, aquí. Nombre. El discurso del Estado de la Unión del presidente Biden la semana pasada increíblemente hostil, beligerante. Ahora somos nosotros quienes enfrentamos un momento sin precedente en la historia. Eh, mi propósito esta noche es despertar a este Congreso y alertar al pueblo estadounidense de que tampoco es un momento cualquiera. Desde Lincoln y la guerra civil, la libertad y la democracia no han estado bajo ataque. En, en nuestra casa como lo están hoy lo que hace que nuestro momento sea raro es que la libertad y la democracia están bajo ataque tanto en casa como en el extranjero al mismo tiempo bueno epa. fíjate que mamita no qué interesante qué interesante lo que dice bueno dice fíjate podía haber elegido por ejemplo desde Pearl Harbor no ha pasado nada tal no se va desde la época de Lincoln es decir desde la Guerra Civil Americana la Guerra de Secesión donde ah, claro. el sur intenta separarse del norte. La mayoría de los, de los estados del sur son republicanos actualmente. Y los del norte suelen ser eh, eh, demócratas. De ahí que está haciendo una referencia, como luego señala, el peligro tanto interno como externo. Pero interno Trump también. Trump y Putin. Trump, y, Trump Putin, y Putin, básicamente es el mensaje. Sí. Ese es el mensaje. Pero fíjate Atención que. A la próxima. Sí, adelante, Fernando. Adelante. Dicen, yo no lo sé, pero se ha comentado mucho de que estaba tan digamos tan tan belicoso y tan de tal porque le habían ah, una hora ahí no aguanta es decir y le habían drogado con algún tipo de, de droga euforizante que hacía que estuviera pues eso con más ganas de plea eh, alzado alzado <laughs> venido arriba atención a la próxima a la, al próximo pasaje en el extranjero Putin en Rusia está en marcha, invadiendo Ucrania y sembrando el caos en toda Europa y más allá. Si alguien en esta sala piensa que Putin se detendrá en Ucrania, les aseguro que no lo hará. Y ahora el, el pedido, obviamente, ¿no? De más armas y más dinero, seguramente. Ucrania puede detener a Putin si apoyamos a Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita. Para defenderse. Pero al mismo tiempo, ahora va a rectificar en parte. No están pidiendo soldados estadounidenses. De hecho, no hay soldados estadounidenses en guerra en Ucrania. Y estoy decidido a que siga así. Y ahora, con todo, mi mensaje al presidente Putin es simple: no nos marcharemos. No nos inclinaremos. No me inclinaré. Prime Minister, welcome to NATO, y ahí, bienvenido, primer ministro Kirsenson a la OTAN, primer ministro de y Suecia. Esto, ahí, de presente. Qué. ¡Qué imbécil ese primer ministro sueco! 200 años de historia de neutralidad tiradas a la basura. Fernando, vos machacas bueno, con lo de que la guerra hay, hay, mundial ya comenzó. Quiero tu análisis de esto. Hay, hay, hay digamos, subcontextos. Bueno, tampoco hace falta hacer grandes eh, eh, lecturas que hay por detrás de lo que dice. Bueno, por supuesto, los rusos son los malos. Siempre que, a ver, si se dice los rusos es una cosa muy, muy etérea, ¿no? Los rusos, los, los árabes, los, yo qué sé, es decir, los chinos, los tal, como que queda muy disperso. Siempre que, hay que focalizar el malo de la película siempre tiene, tiene que tener nombres y apellidos. Putin. Es decir, hay que, hay que focalizarlo siempre en Putin. Si has visto en este pequeño tramo ha mencionado varias veces a Putin no me acuerdo cuántas, pero dos o tres o cuatro, es decir, eh, porque si no pierde fuerza el discurso, no los rusos, no, no, putin, putin, ya la gente se lo imagina como dar baile ahí con el pam pam con la marcha imperial y tal y cosas de estas, no eh, hay que focalizarlo, y luego dice una cosa, dice bueno tal no bueno, miente como es habitual, no tenemos allí soldados americanos bueno, todo el mundo sabe que sí, después de la confesión de señor canciller solz, es decir, pero vamos pero dice, dice, no lo vamos a mandar. Y eso puede que en parte, en parte sea verdad, porque falta, ahí habría que añadir, para eso están los idiotas de los europeos. Es decir, eh, claro, es decir, Macron el belicoso, eh, el, 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 bueno, también conocido últimamente, no sé si recordáis aquella película, eh, Marathon Man que es un hombre que se pasa toda la película corriendo, porque le persiguen y tal. Pues eh, ahora eh, Macron es maratón, o sea, porque correr, ya hemos visto que lo hace estupendamente. Bueno, pues Macron el belicoso, eh, eh, comandando las fuerzas europeas y la nueva Gran Armía, eh, pues va a añadir allí a hacer el tonto. Entonces los americanos encantados de la vida, darán un cierto apoyo y tal, seguirán estando en sus bases, mandarán alguna cosa, pero fundamentalmente querrán hacer descansar. Eh, eh, esta absurda guerra a la que vamos de cabeza ahí tenemos a Marathon Man francés eh, en, en la película no me acuerdo quién era, quién hacía de Marathon Man Marathon Man, quién era el protagonista si era Tom Cruise o no me acuerdo no me acuerdo, pero pero este es el Marathon Man eh, francés porque nadie lo alcanza o sea, esto es fin. Eh, eh, señor Macron eh, eh, es, es tremendo con Dustin y... Hoffman pero en en, en América Hall, Latina sí, señor. Llamado Maratón de la Muerte. No, no te lo puedo ¿sabes? creer. La realidad supera la ficción. Eh, sí, siempre sí, lo digo. Sí, sí, Maratón sí, sí. de la Muerte. Hoy. Eh, pues bueno, eh, ahí lo que te está. Y luego te dice. O sea, no te lo dice expresamente, pero te está diciendo: bueno, moveremos nuestros peones, los europeos, tal, en el, en el escenario de Rusia. Y. No estamos dispuestos a eso. Hay que tomarlo en serio, a pesar de que esté gaga, hay que tomarlo en serio cuando dice eso último, porque ya no es que lo diga él, es que lo dice en su círculo. Eh, lo de no estamos dispuestos a inclinar, es decir, no estamos dispuestos a perder una guerra contra Rusia. Esto, esto sí que hay que tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque si ta... eh, al principio, cuando hablábamos en 2022, incluso buena parte de 2023, eh, de que esto era una guerra existencial para Rusia, es que Rusia. Eh, no podía tener eh, eh, armamento misiles en Ucrania porque estaba a cinco minutos de, de Moscú. Eh, no daba tiempo, no podía haber bases de la OTAN. Eso supondría una derrota eh, completa de, de, de Rusia, ¿no? Entonces, si era existencial para los rusos, ahora, cada vez más, es existencial para la OTAN. Es decir, imaginemos qué es lo que Previsiblemente va a pasar que más o menos hacia el verano, a finales del verano y tal, pues, eh, 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 si no antes, hay eh, un, un, una quiebra de, de la capacidad del de, de ejército ucraniano de seguir luchando y se hunde. Eh, una derrota estrepitosa. El líder que haya en ese momento, que no está nada claro, pero yo creo que no va a ser Zelensky. No está nada claro, bueno, ahora hablaremos de ello. Eh, eh, no creo que vaya a hacer Zelensky, pero bueno, porque otra cosa, los rusos no piensan negociar con Zelensky, ni Zelensky con los rusos. Es decir, eh, de hecho, acaba de hacer una reunión, eh, ha habido una reunión, creo, en la cual eh, Zelensky ha vuelto a ratificar que, no, no era una reunión, era una declaración de Zelensky, que él se reunirá con los países, con los países occidentales, con Estados Unidos, los europeos y tal, para negociar. Un acuerdo de paz con Rusia. Y dices, hombre, esto, yo no sé, habría que preguntar a los rusos, porque negociar un acuerdo de paz con Rusia, con los norteamericanos, solo, en fin, en, en, no sé, en, no parece muy acertado. Es decir, no está dispuesto a negociar nada, porque sabe que, que la única manera de que pueda medio salvarse, no ya políticamente, sino, sino salvar el cuello, es eh, llegando hasta el final. Es decir, eh, ¿qué es lo que quiere eh, Biden? que aguante Ucrania hasta después de las elecciones y luego ya da igual. Eh, y él quiere seguir luchando hasta el último ucraniano. De ahí que no esté dispuesto a negociar nada, Zelensky. Por eso digo que Zelensky yo no creo que llegue a, a ninguna negociación y que será otro, quien sea, otro un nuevo líder ucraniano, quien se encargue de eso. Pero ahora mismo eh, eh, lo tiene claro, es que si... si hay una derrota de Ucrania, es una derrota de la OTAN, la mayor derrota de la historia de la OTAN, y eso demuestra ya de una vez por todas, de una manera tan palpable que hasta los más creyentes en la OTAN eh, tendrían que reconocerlo, que la OTAN no sirve ni siquiera para lo que fue creada, para la defensa de Europa, entre comillas, lo de defensa, es decir, que los rusos, que eran, bueno, que son mucho menos potentes militarmente que en su tiempo fue la Unión Soviética han derrotado a una OTAN encima ampliada. Es decir, esto sería el admerreí histórico más grande de una organización mundial. Es decir, pero vamos, entonces, es existencial para, 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 y sobre todo para los europeos, porque en última instancia Estados Unidos está jugando en todo el mundo con una serie de, de, de peones europeos. Japoneses, eh, Corea del Sur, los demás anglos, australianos, nueva Zelanda y tal está ahí moviendo. Incluso a veces ataca a sus propios aliados, como comentamos en su momento cuando hubo un golpe de estado en Gabón por parte de los norteamericanos para echar a los franceses. <laughs> es decir, esto la cosa es más complicada. Y claro, ellos ellos bueno pueden dar por bueno. Si consiguen debilitar o alargar la guerra en, eh, contra, en, contra Rusia o incluso encender otros focos como en el Cáucaso, hacia Central, etc., sacrificar a, la, a, los, a la, los peones europeos eh, está muy bien. Además tiene, tiene ventajas. Es decir, eso crearía una crisis económica en Europa brutal y, y una salida aún más fuerte de capitales hacia... Hacia Estados Unidos, hacia lo que son siempre valores refugio, el dólar y los bonos del tesoro. Con lo cual, en principio, los norteamericanos tampoco tienen un gran interés más allá de las elecciones por ese tema. Ahora bien, en tanto que la OTAN es un sistema de dominación de Europa, es que perderían Europa. Pero además, eh, casi seguro que si, le, que si la OTAN quiebra de la mano, quiebra la Unión Europea. Es decir, eh ya hay muchas más protestas de las que parece internas. Y al fin y al cabo, la Unión Europea ya se ha convertido en un instrumento político financiero de la OTAN para la guerra en Ucrania. Con lo cual, pues es que más de lo mismo. Esto supondría una debacle en el sistema de dominación de, de, de Europa por parte de Estados Unidos. Pero ya digo, Estados Unidos, cuyo principal rival sigue siendo China, bueno, a lo mejor podría encontrar, digamos ciertas ventajas, etcétera, pero eh, los europeos no, los europeos serían perdedores absolutos de ahí el nerviosismo del señor Macron y que se haya puesto el gorro de Napoleón, de ahí Sols que esté muerto de miedo y haga esas declaraciones, de ahí que los británicos se froten la mano diciendo vamos, vamos a hundir Europa a Europa otra vez, venga, como llevamos 300 años haciendo eh, esa es, esa, es, Fernando, esa es la triste realidad. Quizás por, quizás por eh, las crecientes evidencias de una inexorable derrota, quizás precisamente por esto, y quizás también por el temor de una eventual salida de Estados Unidos de la OTAN, en el caso de una victoria de Trump, quizás eso haya generado la reacción de Macron o la sobreactuación de Macron. Este temor ante una victoria rusa, este temor ante el abandono de los Estados Unidos y a partir de ahí esta sobreactuación y no solo eso, sino que desde hace algunos días eh, de alguna forma comenzó eh, un, una misión por o un, un una, un intento de generar un grupo de líderes europeos a favor del envío de tropas, y aquí quería comenzar, comenzar a presentar a los miembros de este grupo, esto, esto tomado del Kiev Independent, una publicación ucraniana, ¿eh? no de Corea del Norte, de Rusia, de China, de los ucranianos, el presidente checo llama a continuar el debate sobre el envío de tropas occidentales a Ucrania, reunido con Macron, por cierto, no Macron, en la búsqueda de una alianza para convalidar el envío de tropas, por el momento rechazado por eh, la mayoría de los líderes eh, europeos, por sobre todas las cosas rechazado por Scholz. El presidente checo, Petr. Pavel dijo que está a favor de buscar nuevas formas de apoyar a Ucrania, inclu incluido el posible envío de tropas para compromisos no combatientes. Envío de tropas para compromisos no combatientes, informaron los medios checos del 5 de marzo. Pavel, a su vez, apoyó la continuación del debate sobre la posible presencia de soldados occidentales en Ucrania, llamando a los países socios a no limitarse a lo que no es necesario, según cita el medio de comunicación Novinki. Depende de nosotros qué tipo de asistencia elegimos. Esa es la frase de Pavel. Más tarde, el primer ministro estonio, o la primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, bueno, ¿quién si no?, señaló que los líderes europeos no deberían excluir esta posibilidad, la del envío de tropas, por cierto, diciendo que esto no podría ser, diciendo que esto podría ser una señal para Rusia. Eh, bueno, este el equipo de la guerra ¿no? Macron, eh, capitán con el, el, la banda de capitán acá en el brazo eh, sí. cualquier parecido con una banda aquí en el brazo con algún <laughs> alguna simbología bueno, representa una coincidencia meramente, Macron fíjate. y eh, de segundo detrás suyo, eh, Pavel, el presidente de República Checa claro. fíjate que este, esta película ya la hemos visto, ¿eh? en otra versión pero ya la hemos visto bueno, hay que decir que este Pavel, eh, el presidente de la República Checa, antes de esto fue un alto cargo militar de la OTAN. O sea, más otanista que este... Eh... En fin, este está dispuesto a ir hasta Vladivostok, sin poner fuera. O sea, bien, esta película, digo que ya la hemos visto. Una parte con Macron a la cabeza salta y dice, hay que hacer esto. ¿no? Como, como cuando nos decía lo de los cañones, lo de los tanques y tal, y dice, no. Primero, bueno, no, 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 no. Tal ya una parte dice, bueno, sí, vamos a ver, los franceses, como no, los eh, eh, checos, o el presidente checo, los bálticos, todos los bálticos, esto no hay problema. Los bálticos van a ir de Ariete, a sacrificarse, no se sabe qué. Es decir, eh, cada vez están más duros eh, los nórdicos, se están poniendo también tensos. Y, y luego otra parte, con los a la cabeza y tal, que dice, no, no, nosotros no vamos, no, ni, ni, ni locos y tal. Ya verás, como tú decías, eso lo eso, tienes que patentar, el, 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 el proceso ese de primero negación, no, no, no lo vamos a hacer. ¿Cómo es. Pues, no, quizás es que, tal vez, sí. Pues eso, esta, esta película ya la hemos visto y, y estamos en ella. Es decir, en principio eh, eh, van a hacer lo mismo. Y esto es preocupante porque. Bueno, pero ¿cuánto? Claro, ¿Van a montar una gran Europa? A ver, no va a ser como la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Porque, por un lado, tenemos a los rusos que no van a hacer ataques en profundidad y van a tomar Berlín. Ya digo yo que no. O sea, os lo puedo garantizar que no. <laughs> es decir, y, pero es que los europeos, imaginemos que van allí todos en masa y tal, eh, tampoco van a romper las líneas rusas y presentarse en Moscú. Ya, vas, vamos, que no. Luego... Si al final esta panda de cerebrados se lanzaran a hacer alguna bueno has visto como empieza con lo de vamos a mandar tropas pero no a pelear vamos a plantar melones no se sabe a qué van pues que van a agricultores pero no a militares eh, y, y tareas no, soldados para tareas no combatientes no combatientes plantar melones yo que sé hacer eh, hacer hacer eh, cocinar no sé, poner restaurantes, no se sabe. O sea, eh, claro, es que tienen una cara. La cara dura que tiene esta gente ya en Europa es, es impresionante. Es impresionante la tomadura de pelo Bueno, pues eh, ya veremos cómo Sol, Sol siempre ha dicho que no, al principio. Y al final le terminan presionando. Y decía un general, no, un oficial del Deep State, no me acuerdo el nombre, a ver si lo busco, lo libro otro día. Eh, el clásico mmm, personaje que ha estado en varias administraciones norteamericanas, que ha estado también relacionado con los servicios de inteligencia, que ha estado, es decir, mmm, bueno, metido en, en, toda su vida en estos rollos, ¿no? Y que ahora ya está jubilado. Y mmm, muchas gracias y felicitaciones a Fernando y a ti. Buen canal. Pues por la parte que, nos, que me toca... Eh, Muchas gracias. A Waldo Nicada, un agradecimiento especial, miembro del canal y siempre nos ayuda con eh, colaboraciones, con aportes. Muchísimas gracias a Waldo, también gracias a Diego Guini por ahí, miembro del canal también. Y a los demoledores los llamamos a que nos acompañen con no el like, mm, mil... 925 demoledores y demoledoras mm. conectados en este momento y casi 2.974 likes. La mitad de los demoledores ahí no nos están ayudando con el like. Por favor, queridos demoledores y demoledoras, simplemente bueno, sí. clic en conectar. Fernando. Pues como decíamos, eh, claro, el, el, el problema de esto es que Sols al final, eh, bueno, lo el que, lo canal que de este americano decía, lo que decía es que... Con toda franqueza, ya no era general, había sido oficial, pero creo, creo que, no, que no había sido general. Pero que había estado metida, digo, en todas las administraciones, o sea, el típico funcionario de alto rango que siempre está ahí, ¿no? Aunque cambie de puesto, bueno, y que por lo tanto sabe mucho de cómo funciona ese Deep State, está profundo, ¿no? De, porque tiene muchas relaciones y tal. Y, y decía, bueno, por supuesto, daba por hecho que la guerra en Ucrania estaba perdida por parte de los ucranianos, eso ni siquiera lo, lo comentaba, o sea,. De, de, lo decíais, ya está, dice. Eh, y le preguntan, pero Alemania eh, se resiste el canciller Sol. Dice: no, no haga caso a esto. Alemania la hemos creado nosotros. Después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania siempre hará lo que nosotros le digamos. Esto es paripé Esto lo dice un tipo que sabe mucho, ¿no? Os puedo buscar ahora el, el, el nombre y, y, o si no, paso a seguir el artículo y tal. Y es decir. Y es verdad, es decir, Sol puede intentar resistirse, pero llegará un momento en que si Estados Unidos quiere, no tendrá más remedio. Irán. Fernando, eh, a propósito de Scholz y las presiones, en nuestro equipo para la guerra o en nuestro equipo de guerreristas europeos, eh, Macron a la cabeza una vez más, Pavel, el, el presidente checo, pero cómo no, cómo no, cómo no. Ay, no sí va a acompañar aquí el amor imposible de Fernando, nuestra queridísima sí, Nalena Berbock. Sí, sí, sí. mientras, mientras Scholz rechaza el envío de eh, misiles Taurus de largo alcance, sus, sus generales deliberan sobre planes ya, y su propia ministra de Relaciones Exteriores presen presenta públicamente esto, ¿sí? pues presenta a... esta declaración. ¿Qué? Ya dije hace mucho tiempo que tenemos que tenemos que ver si es eh, pertinente enviar para la defensa de Ucrania todos los medios que tenemos a disposición. Esto

Y esto lo viví yo misma cuando, eh, de exterminio de la población ucraniana, y esto lo viví yo misma cuando visité Ucrania. El hecho de tener que esconderse ante las alarmas, eh, tener que esconderse en los sótanos, las personas, yo esto lo viví en carne propia. Ella y posiblemente su abuelito también. Recuerden a la, al abuelito de Annalena, el abuelito nazi. Pero... Oye el abuelito! ¡El abuelito! ¡Ay, ay, ay! Eso no es ninguna vida digna, aun cuando no disparen eh, misiles. Por eso debemos considerar el envío de todos los materiales eh, utilizables para la defensa de Ucrania. Materiales. Una respuesta al envío de... Es que esto, es tú de, fíjate, Ezequiel, de Alemania materiales, Lo de los materiales esto es lo que se eh, llama la, la respuesta sobre el, política. Envío o no esta es la respuesta sobre el envío o no de misiles taurus de largo alcance con los cuales sí. podrían perpetrar un ataque contra moscú y ella comienza una explicación sobre la gente en los sótanos por las alarmas y ella también de visita y entonces necesarios los materiales para la respuesta a Putin. Redondeo la, el, dos segundos la, sí. la, 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 la traducción y vos después, Fernando. Sí. Y la situación, de hecho, es muy clara, como debemos considerarlo, pero la situación es muy clara. Bueno, eh, en, en nuestro, equipo, mi, eh, nuestro equipo, un equipo diverso, Fernando, mixto, eh, sí. con identificación <laughs> progresista en el sentido de... ¿No? Queremos un equipo con eh, todas las voces verdes, liberales. Bueno, y en este equipo de la guerra, ella, sin lugar a dudas, con una posición eh, a, a, a su disposición, ¿no? Un, un, un lugar en el equipo guardado para ella, el equipo de la guerra. Fernando, todo tuyo. Pero fíjate, o sea, es que es tremendo en manos de quienes estamos los europeos, y en este caso los alemanes. Lo primero, lo que. Tiene que tener un buen político cuando está en un gobierno es lealtad a su primer ministro, en este caso a su canciller. Su canciller dice que no va a mandar los Taurus y esta señora, sin decir el nombre Taurus, te está diciendo que lo que hay que mandar de todo. Mire, lo contrario, está deslegitimando y haciendo declaraciones contrarias a su canciller. Lealtad política, lo primero que hay que tener. Eh, es decir, joder, manda narices. Eh, bueno, por supuesto, eso ya se sabe que los verdes están financiados por la CIA de hace mucho tiempo. Es decir, por eso son más belicistas que otra cosa. Pero es que, primero dramatiza, ¿no? Y entonces, no, aquí no toca hablar de su abuelito y lo majo que era su abuelito, aquí toca hablar de lo mal que lo están pasando los ucranianos. Por cierto, lo de las. Lo de las esto ya lo tiene muy ensayado en Ucrania. Lo de que viene un político, vamos a poner las sirenas y lo metemos en el metro. Eh, para que vea allí, o sea, esto ya lo tienen en el significado, no, no ataca a nadie, es decir, eh, pero queda como más bonito y tal. Y, y, y gente, digamos, con una capacidad inte intelectual limitada como la Nela Barbuk, pues va y se lo cree, porque esta incluso se lo creerá. No dirá, bueno, hago el paripé y tal, no, 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 esta se lo cree, seguro. Entonces, nos cuenta lo, la situación terrible, dramática, eh, hasta, 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 hasta el final de los pobres eh, eh, ucranianos que tienen que, bajo bombas y ataques de misiles, bajar al metro, hay eh, una situación de matanza, de, de, de muerte, de destrucción. Yo cuando estaba contando eso, creí que estaba hablando de Palestina y de Gaza. Eso sí, eh, aquí no, ah, pero me he dado cuenta que no, no hablan de Gaza ni de Palestina. La vergüenza más grande de Occidente. Solamente por lo que está pasando en Palestina, Occidente y Europa deberían desaparecer. Así de claro, es decir, porque pudiendo hacer algo no está haciendo nada y quien no hace nada pudiendo hacer algo es cómplice. Así de claro. Eh, pero bueno, no, no, no hablan de los palestinos, pero vamos a hablar de los palestinos. Hombre, no, 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 hablan de los pobres ucranianos. Y, y, y los pobres ucranianos, pues fíjate, los pobres ucranianos, siguiendo con lo mismo, según fuentes a, aceptadas por, por los propios ucranianos y tal, llevan algo más de 10.000 muertos civiles en más de dos años. Es decir, una cifra, para lo que es una guerra, ridícula, porque no nos engañemos. Es imposible que no hayan muertos civiles, por desgracia, en una guerra. Eh, los palestinos, que iban en cinco meses, más o menos, por ahí, desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, sí, cinco meses y unos días, si mal no calculo. Eh, más de 31.000 muertos. Sí, más, eh, más tarde vamos a presentar algunos videos claro, del desastre es decir, tú, de la ayuda occidental, que, por cierto. La, la, el doble rastro ¿no? La hipocresía de pobres ucranianos que dentro de una guerra está siendo, ya digo, esta guerra está siendo dentro de lo malo, que es una guerra de las que hay menos muertos civiles, en la que hay más contención, sobre todo por parte de Rusia. Es decir, eh, una guerra, eh, si se puede hablar en estos términos, modélica en el sentido de que, de que bueno, por parte sobre todo de Rusia se está haciendo todo lo posible para no destruir eh, eh, cosas eh, que no son necesarias ni para matar civiles. De hecho, muchas veces lo han contado, es decir, eh, y es verdad, eh, el, el, el que hay objetivos que tenían claros todavía. Armamento, donde había soldados ucranianos y eran objetivos legítimos desde el punto de vista militar, pero como también había civiles, porque a lo mejor estaban en un hospital o cosas así, no los han atacado. Esto Estados Unidos lo hubiera hecho sin ningún problema, ¿eh? eh vamos a ver. Es decir, no nos engañemos. Fernando, con lo por que los, aquí con lo, algunas sí. con lo bien que se lo pasaba Obama atacando bodas eh, con los drones. Bueno, a propósito, a propósito sí. de eso, por aquí algunas imágenes eh, mm. exclusivas de los primeros años de eh, Ana Lena. Hoy, hoy. Atención, atención, atención a la letra, eh. Abuelito, dime tú qué sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime. Bueno, abuelito, dime tú. ¿Y qué sonaría? ¿Qué, qué, ¿Qué le pondría al abuelito? ¿Qué canciones? Y, y bueno, y música tirolesa de esa zona, Baviera, sí, Austria, Austria, ¿no? Era. Como el sur de Alemania, el Anschluss, eh, algún Anschluss. abuelito con el... Casualmente, el mal, pero esto es, casual, aceitado, esto es casualidad, ¿no? eh? Ezequiel, esto es una pura casualidad. Casualmente sí, en sí, Baviera sí. también está eh, Nuremberg. Una ciudad preciosa, completamente reconstruida, porque la Segunda Guerra Mundial quedó completamente destruida, la casco antiguo muy bonito, pero era, digamos, la ciudad símbolo, el, 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 el centro del Partido Nacional Socialista Alemán, eh, donde celebraba claro. todas sus grandes eh, manifestaciones, etcétera. El crecimiento Congreso. de la figura política de Hitler en Múnich, en la capital bávara, y él proveniente de Austria, pero él siempre a favor del de Anschluss, como lo llamaban, la unificación de Austria y Alemania. Bueno, por eso la música tirolesa, abuelito dime tú, y ella correteando por. Eh, la pradera, muy, muy verde, por cierto, ¿no? Con una cabrita, todo orgánico, y ahora verde oliva, una transición del, del verde, de verde de, sí. De, de sí, los sí, Alpes sí, al sí. verde oliva de, las, de, de los tanques. A, algún, no, día, aquí, sí. algún día, Ezequiel, con tiempo, porque eso se puede hablar en cualquier momento. Algún día habría que hacer un programa hola, eh, hablando si hasta, hasta qué punto, eh, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, la Alemania nazi perdió la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la perdió, todos sabemos que la sí, perdió, pero cuando empiezas a rascar y empiezas a ver los científicos que se fueron a Estados Unidos, la tradición anglosajona o germánica en general, que venía de antes y que siguió después, como por ejemplo todo el tema de la eugenesia, la eugenesia en Estados Unidos fue pionera, pero es que los suecos, que también son germanos, eh, siguieron hasta hace, hasta los años 70 por ahí, me parece que fueron eh, con esos métodos eh. y luego pues eso, eh, la, empiezas a tirar a ver biografías de altos cargos de la República Federal Alemana y resulta que eran eh, generales eh, en fin, eh, altos dirigentes de la Alemania de la anterior de la época y empiezas a ver, eh, porque eso te quiere decir que ¿quién hizo la CIA? Eh, Fuera, de, fuera en el mundo Fernando cuánta gente simpatizante del nazismo y si no del nazismo de la extrema derecha del supremacismo muchísima gente eso muchísima lamentablemente gente. una de, nuestra, de, de, de nuestras realidades como civilización como sociedad no de mucha gente y por cierto a propósito de fanáticos de la guerra y de cosas oh. eh, horribles como, como, bueno, como la guerra precisamente Político. Francia encuentra aliados bálticos en su disputa con Alemania por el despliegue de tropas en Ucrania a propósito de, de nazis en Francia. ¡Uf! Eh, toda una escuela, eh. Toda una escuela de, 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 de fascismo en Francia a lo largo de la historia. También. Fíjate. Los sí, adelante, no, no, fíjate, los franceses que intentaron durante muchos años ocultar el colaboracionismo francés con los nazis. Eh, el colaboracionismo no obligado. ¿eh? No estamos hablando solo del gobierno de Vichy, pero que también el gobierno de Vichy. Pero mucha gente lo hizo eh, con muchas ganas, sin que hiciera falta eh, que les presionaran. Pero claro, luego nos vamos a estos misiones los bálticos. Hombre, es que, eh, de hecho, el Reich alemán capitula pero todavía quedaban tropas, fundamentalmente de los países bálticos, junto con los alemanes, luchando en los países bálticos. No pudieron derrotarlos allí, entre otras cosas, por la Legión Letona. Es decir, que estaba la Banf NSS. Los bálticos, fundamentalmente, estuvieron de lado de los nazis. Y esto hay que decirlo ya. Formaron divisiones, formaron todo tipo de... Es decir, eh, eh, claro, luego se entiende, y se niegan a prohibirlo. Es decir, o sea, hace en Letonia todos los años hay una manifestación, ya deben quedar tres, o con los hijos o con los nietos, de esta gente que estuvo la, en, en las divisiones de las Banfer SS luchando con al lado con, con los alemanes y se manifiestan con orgullo, y todos los años, no me acuerdo qué, qué fecha es. Eh, claro, no, no es de extrañar que esta gente ahora sean los primeros en ponerse a la cabeza de cualquier ataque a Rusia. Aunque no pinten nada, es decir, aunque sean personas, Estados que no tienen capacidad militar, ninguna. Atención al eh, contenido de esta columna de político traducida del inglés por el navegador. Eh, Francia encuentra aliados bálticos en su disputa con Alemania por el despliegue de tropas en Ucrania. Francia está construyendo una alianza de países abiertos a enviar potencialmente tropas occidentales a Ucrania y, en el proceso, profundizando su choque con un Berlín más cauteloso. No corresponde a Rusia decirnos cómo debemos ayudar a Ucrania en los próximos meses o años, afirmó Sejonet en una semimal francés, perdón, en una reunión Sejonné, el, el eh, ministro de Asuntos Exteriores francés, por cierto, Stefan Sejornet, eh, afirmó Sejonné en una reunión presidida por el ministro de Asuntos Exteriores lituano Lanzbergis, y a la que asistió su homólogo ucraniano Dmitro Kuleva. No corresponde a Rusia organizar cómo desplegar nuestras acciones ni establecer líneas rojas, así que lo decidimos entre nosotros. Bueno, ¿qué más de estos muchachos? Esto también en el equipo de la guerra y en el equipo del envío de tropas eh, alta, eh, europeas al territorio ucraniano. La presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania no es impensable, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Radoslav Sikorsky el viernes en Polonia, ya lo vamos a presentar eso, añadiendo que apreciaba la iniciativa de Macron, porque se trata. De que Putin tenga miedo, no de que nosotros tengamos miedo de Putin. Eh, estas pers perspectivas políticas de una profundidad verdaderamente meridiana, ¿no? Eh, la teoría política eh, en su máxima expresión. No se trata de que tengamos nosotros miedo, sino de que él tenga miedo. Básicamente el una discusión al nivel de chicos de cinco años. Y además, y además lanzada por los más fuertes, los bálticos. Es decir, eh, ¿qué dices? Sí. Personalmente, atención a esto, personalmente estoy harto del miedo a una escalada, dijo. Nuestro problema es que todavía hay gente que piensa en, que es, en esta guerra en términos de miedo a... Una escalada, eso dicho por Culeva también conocido como Culebra. Claro, él sin miedo, ¿no? Él sin ningún miedo, una escalada total, todos los ucranianos mandados como carne de cañón a la muerte segura, pero cuando el resto del mundo con miedo a una tercera guerra mundial, él personalmente estoy harto de los miedos a la escalada, te llama cobarde básicamente. Culeva continuó, ¿a qué tipo de escalada tienes miedo? ¿Qué más? ¿A qué tipo? Una guerra mundial, nada más y nada menos. ¿Qué más tiene que pasar a la Ucrania para que entiendas que este miedo es inútil? ¿Qué esperas que haga Putin? Bueno, envíe tanques, eh, bueno, envié tanques, pero no envié misiles o tropas, así que tal vez serás más amable conmigo que con los demás. Putin no piensa así, no es así como trata Europa. Bueno, básicamente, entre esto y una conversación entre hooligans eh, de la barra brava de algún equipo de fútbol, de los ultras de algún equipo de fútbol, más o menos lo mismo. Y solo que estos es con traje, con traje y bueno y, y con bueno y con los salarios elevados salarios, aire acondicionado, calefacción y demás, ¿no? Qué, qué gente, Dios santo. Pero, pero vamos a ver, ¿sabes? que además que sean los más pequeños, aquellos además que encima, en caso de una guerra, eh, sus países, esto sí que quedarían arrasados. Es decir, pues son países pequeños, están hacen frontera con con Kaliningrado, por lo tanto, en el caso de de Lituania por lo tanto, con Bielorrusia, etcétera Y esto, es decir, los rusos en, en devastar estos países no tardarían ni un día. Es decir, es, es que estamos hablando de países de opereta. Es decir, eh, que ni siquiera tienen aviación, como hemos hablado muchas veces, con ejércitos minúsculos. De hecho, tienen que traer y están llevando y montando cada vez más bases de la OTAN, o gallina no y nada. Eh, bueno, pues estos son los que te hablan con más chulería, ¿no? A mí me, me recuerda esto a la imagen del Chihuahua el perrito pequeño o el caniche, ¿eh? con un mastín enorme, a, 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 en este caso allí, y, y que los ves ladrando, ladrándoles, y el mastín callado mirándolo así para abajo, diciendo, joder, lo que tiene uno que aguantar, madre mía. Pues esto es un poco una cosa así. Claro, luego Putin, cuando le cuentan estas macronadas y lo de los bálticos y tal, y estas cosas, pues, que quieren llevar fuerzas eh, militares a Ucrania, pues bueno, ellos verán. Así. Se lo despacha a veces. ¿Y qué quiere que le diga? Si son así de idiotas, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Es decir, pero es que es que, de verdad, eh, pero si es que tenemos eh, los que tienen ejército, porque ya digo, estos ni, ni siquiera tienen. Bueno, espérate, que es que estos, junto con los finlandeses, otros que se han vuelto locos, les han entrado una. Yo creo que debe de ser eh, que eh, debe ser que lo que decía este el, el Klaus el South, este, mal, de Davos. Eh, la famosa, la famosa epidemia X, esta enfermedad X o virus X, ya está, ya está aquí, y ha empezado por, por los bálticos y los nórdicos, es decir, por eh, y es una enfermedad que afecta a las neuronas y te vuelve completamente loco y antirruso. Esa es la enfermedad X, eh, porque vamos a ver Finlandia, otra potencia militar donde las haya, eh, cuatro millones y medio de habitantes, Finlandia, ¿eh? Mal no recuerdo, o sea, una potencia militar, oye, que hay que tirar de personal y de reclutas, no hay problemas, lo que haga falta. Eh, pensando en cómo, junto con los bálticos, eh, o sea, hay una coalición ahí potente, cómo frenar a los rusos en el Golfo de Finlandia y llenarlo de minas. Y dices, pero vamos a ver, ustedes piensan con la cabeza o la tienen de adorno, eh, ¿qué me están ustedes diciendo? que van a minar el Golfo de Finlandia junto con los Bálticos, eh, yo no sé si dan cuenta de, de, de lo que están diciendo, porque eso Rusia no lo perdonaría. Ojo, no olvidemos, Rusia está siendo extremadamente condescendiente con la guerra de Ucrania, con los ucranianos, porque los considera eh, parte del mismo pueblo, con razón o sin ella. Es decir, eh, de ahí que hable algunas veces, hable de guerra civil, ya digo. Entonces... No es lo mismo para un ruso, digamos, que pegar a un hermano, o, o si se quiere, a un primo, aunque esté descarriado, aunque ellos consideren que esté, va por el mal camino. Pero eso es en Ucrania, pero no en los Bálticos, ni en Finlandia, ni en Alemania, ni en Francia. Ahí no van a tener ese tipo de, de consideraciones. Es decir, ojo. Seguro que no. Mientras tanto, en Finlandia, Sana Marin en las suyas. Ay, ay, ay. Bailando ahí abajo a la izquierda. Bailando bien. ¿Por qué eh? no? Qué bonita ella, qué bonita. Qué hoy, a mí me no encanta. ¿Y por, ¿Y por qué eh, no hacen bueno, una esto... coreografía en la que puedan estar Annalena Barbuk, Pedro Sánchez y el canciller Sols y Macron, por ejemplo? Todos juntos, ¿no? Sí, no, juntos, esa, ahí. Esa, esos videos los recuerdo de su tiempo como eh, primera ministra, ¿eh? Eh, no, sí. no anteriores o posteriores, ningún problema con ella bailoteando por ahí. El problema es su guerrerismo y el problema que haya determinado el ingreso de Finlandia a la OTAN sin ninguna necesidad, generando un enorme riesgo para su propio país y sin siquiera legitimidad democrática en el sentido de que su llegada a la primera magistratura de Finlandia respondió a la renuncia del ministro anterior, ella aparecía como sucesora y por ende de la noche a la mañana, caída del cielo, de repente apareció ahí, apareció en el cargo ese en ese momento y acompañó la OPAS, oh, acompañó. Eh, respondió sí, 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 mi amo, a las órdenes de los Estados Unidos y de esa manera abandonó una postura histórica eh, de Finlandia de neutralidad sin el voto de nadie, simplemente como una ministra, una primera ministra caída del cielo. Y mientras tanto, bailoteaba por ahí con amigos. Eh, y una ah, vez más, lo del baile en su vida privada, cosa de ella, pero lo otro sí, pero, no, ¿no? Como que no... No, no, eh, claro, no, El, parece la es, el problema es de sus acciones y, y sus decisiones. Me parece, me parece muy bien que bailes con tus amigos o que hagas el pino puente o lo que te dé la gana, ¿no? Que uno lo haces en privado, pero no grabes vídeos si lo subas a la red. O que no lo hagan tus amiguetes, porque está claro que fue alguno de estos. Es decir... Eh, en, sí, en o por lo, menos, a ver, por lo menos guarda las Sí, y si querés por, videos bailando pero no generar la Tercera Guerra Mundial ningún problema con los videos bailando el problema es la Tercera Guerra Mundial Fernando, pero No, bueno. pero, pero refleja muy bien ese vídeo refleja muy bien cómo se toman la política los dirigentes europeos es decir, se la toman a risa a risa, sí. porque les da igual a sus ciudadanos eso como Fernando, como la charla de los oficiales alemanes estos, ¿What? charloteando entre borrachines, jajaja, ja, ja, estoy en Singapur de visita, ah, ¿cómo perpetramos un ataque contra el puente eh, claro, de sí. Kerch y comenzamos la tercera guerra mundial? Jajaja, ja, ja. no muchachos, eh, un poco de correspondencia entre la seriedad de, la, de, 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 de los temas... Y eh, la, la superficialidad de charlotear y bailotear como Sana marino o como los eh, oficiales alemanes no, pues, deliberando ¿cómo? sobre planes para un ataque a Rusia. Hola, creo, creo que era la primera, la primera ministra de, de Estonia, eh, por ejemplo, una de las que, como bien ha señalado, es más fervorosa en sus eh, ataques a Rusia y tal, y creo que fue su marido el que tenía empresas trabajando en Rusia. Es decir,. Eh, Claro, eso es la doble moral, o sea, Rusia es terrible, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y luego sale que su marido, eh, eh, sus empresas las tiene en Rusia y que está ganando dinero con los rusos. Entonces dices, dices, eh, pero si son terribles, ¿qué hace tu marido? ¿O es que pasa? ¿Que tenéis un tipo de relación un tanto extraña de, de pareja? O no sé. Es decir, eh, ahí hay algo que no me cuadra. Eh, esta doble, esta, mejor dicho, es que ya no es doble moral, esta falta de moral que no es lo mismo, es decir esta moralidad todo da igual, ahora miento y hago otra cosa, me sigo mintiendo, me pillan con las manos en la masa robando, o sea imaginaros me pillan aquí eh, con un montón de billetes, ¿no? que me los estoy llevando y, y te dicen oiga usted qué hace, que está robando, y dicen no no yo robando, ¿qué va? estos billetes no, no, estos no son billetes, esto lo que son son unas hojas que hemos ido a una expedición ecológica allí con Alena Barbuk eh, a recoger unas hojas eh, de color verde y tal, eh, para que no se estropee el campo. Y tú estás viendo los billetes. Da igual, o sea, te niegan la realidad más evidente, te la niegan. Y se quedan tan tranquilos. Y dices, pero bueno, eh, pero ¿esto qué es? Yo nunca he visto esto en Europa. Quiero decir, he visto todo tipo de cosas. Es decir, en... corrupción, siempre la ha habido. Es decir, no nos engañemos. Eh... Entre los políticos. Eh, eh, pues eso. Eh, pero antes, yo me acuerdo antes, pero cuando digo antes, no estoy hablando de hace 80 años. No, 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 no. En este siglo. Que, por ejemplo, me acuerdo en Dinamarca y tal, que se suponía que eran países más serios y tal, le pillaban a una ministra, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, una ministra, un ministro, le, le cogieron que estaba, había, había, estaba utilizando a una señora que le limpiaba la casa, sin contrato, o sea, no es que estuviera con el látigo ahí pegándola, simplemente es que no, no le había hecho contrato y le pagaba en negro. Esa ministra tuvo que dimitir inmediatamente y pedir perdón inmediatamente. Esto ahora es inviable, imposible. O sea, tú fíjate el grado de, 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 de vamos, la degradación moral eh, eh, de la clase política europea. Pasar de dimitir porque hacen, estás eh, 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 pagando en negro a una señora para que te limpie la casa y tener que dimitir tu cargo pero hizo facto a que estés eh, diciendo que por una parte hay que ir a la guerra con los rusos y tu marido está haciendo negocios con los rusos y que, salgan a, a, en, que salga a, a, al conocimiento público y la tía sigue allí de primera ministra o de lo que presidenta o de lo que sea quiero decir es que claro dices qué maldad todo da igual. Esto es consecuencia de lo que hemos hablado muchas veces de este capitalismo postmoderno, de capitalismo donde ya los valores no, no sirven para nada. Y del deterioro democrático como consecuencia de eso, Fernando, porque si las sociedades movilizadas participaran en las decisiones públicas por medio de las demandas, de la movilización, de las manifestaciones, de las protestas, del enojo, de la indignación, no podrían todo esto, Fernando. Si participáramos activamente como sociedades, entonces no aparecerían estos impresentables ahí con un cheque en blanco para poder cualquier barbaridad. Es el deterioro democrático, la desmovilización, la despolitización, la, esa completa... Eh, pasividad de nuestras situaciones frente a estos impresentables y eso convalida todas estas locuras. ¿no? Claro. A propósito de locuras, eh, Fernando, y una vez más, gracias a Waldo Quijada ah, el aporte. Cambalache, qué gran, qué gran ah. tango, inmortal y además solo tienes que cambiar una cosa. Cuando dices siglo XX, siglo XX, le quitas el siglo XX, pones siglo XXI y, te, y, y, y tal cual, o sea, clavado. A propósito de Cambalaches, atención a este aquelarre de impresentables. Este es el ministro de eh, Defensa, de eh, perdón, el ministro de Asuntos Exteriores Polaco. Atención a las declaraciones de este señor, con motivo de lo dicho por Macron, con motivo de lo dicho por. Scholz, este tipo sin pelos en la lengua, eh, ahí en ese sentido eh, el tipo intelectualmente honesto, atención a las cosas dichas por este impresentable. Los soldados de la OTAN ya están presentes en Ucrania y me gustaría agradecer calurosamente a los embajadores de los estados que han asumido ese riesgo. ¿Quiénes son esos estados? Bueno, saben quiénes son. Bueno, ustedes lo saben, no, lo puedo, no puedo revelar eso, a diferencia de otros políticos, no enumeraré a esos países. Encima, como irónico, a diferencia de otros políticos, básicamente, en referencia a lo dicho por Scholz, lo recuerdan, ¿no? De el envío de Taurus, porque participarían alemanes, como ya participan, como ya participan británicos y franceses en el manejo de los estanzados. De los otros. Misiles. A, a, al principio, si te fijas en la cara, se está partiendo de risa. Se está partiendo sí, 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 de risa, sí, tío. Dicho sí, 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 sí. Otra vez esta, esta falta de correspondencia entre la gravedad de, de, de la situación y estos impresentables muertos de risa. De la, de ¿Cómo se ríe? ¿eh? <laughs> ¡Qué gracioso! <laughs> ya saben quiénes son. No voy a decirlo como lo dijeron otros, otros políticos. Ay, madre mía. Y ahora, atención a esto. En Corea, en los años 1950, había una coalición de países de las Naciones Unidas que luchaban para detener la agresión. Esto no es algo inaceptable, por lo tanto aprecio la iniciativa francesa que ha surgido en los últimos tiempos. Hay una buena intención detrás de esto. La intención es que el presidente rusa de, ruso debería preguntarse cuál será el próximo paso. El presidente ruso no puede estar seguro de que no haremos algo creativo y podremos planificar sus escenarios libremente. Este escenario de escalada asimétrica también debería estar de nuestro lado. Escalada asimétrica para eh, Putin y sin ningún temor al envío de tropas. ¿No? Ningún problema. Bueno, qué lindo ahí la conferencia en Polonia de la OTAN. Qué potencias, eh. Bueno, fíjate que aquí el tipo ha dicho muchas cosas. Y, y empezando por lo que yo creo que es. Bueno, eh, a, a ver, eh, ha dicho que Putin, tal. Que ha cuidado, este, cuidado Putin, que vamos y tal. Bueno, Putin ahora mismo debe estar muerto de risa. Es decir, eh, con un ataque de risa eh, debe llevar ya tres o cuatro días, que es que no hay manera de, de que pare de reírse, pues ya ves tú. Lo eh, hice además en. <laughs> están en Polonia, un país que ahora mismo tiene un problema con los agricultores que prácticamente se les ha sublevado. Eh, de hecho, lo último que había ...es unas negociaciones entre los líderes de los agricultores con el gobierno polaco. Y no han llegado a ningún acuerdo han dicho los agricultores que van a seguir y más. Y más duros. Es decir, o sea, está Polonia como país de guerra. Pero bueno, bien, vale. Es decir, pero bueno. Eh, pero la cuestión es la frase final que dice. Eh, ¿Cómo era? Es que se me llama la. la. Era, pero era, era importante la frase final. ¿Cuál era la frase final? La, fr la frase final: eh, hay una buena intención detrás de esto. La intención es que el presidente ruso debería preguntarse cuál será el próximo paso. No puede estar seguro de que no haremos algo creativo y podremos planificar sus escenarios libremente. Este escenario de escalada simétrica también debería estar de nuestro lado. Y recordar también lo de Corea del de Sur. Sí, no, no. Dos cosas. Lo de la creatividad, ojo, a mí eso ya me da miedo. Teniendo sí. en cuenta quienes hablan, es decir, la panda de cerebrados. A ver qué medidas militares u, u de otro tipo eh, eh, creativas pueden tomar esto porque esto nos lleva a una guerra nuclear a la menor porque no, como no saben lo que hacen ni lo que dicen es decir la lían incluso aunque no quieran pero luego eso lo de lo de la última parte cuando habla de de eh, de, de esa guerra simétrica no dice guerra me parece pero vamos, de esa, de esa, digamos, acción asimétrica. Porque ya nos está dando una pista. Claro, a ver, estos, estos mm, mm, valerosos, valerosos, lo que se dice valientes, no son. Entonces, claro, no se van a meter en tromba. Ni, no, porque además eso sería el, el mayor ridículo de la historia de, la, de, de Europa. Es decir, eh, entonces, ya están, claro, el maquiavelismo político. Típico de, de, de los dirigentes europeos. Algo asimétrico, por ejemplo, eso no lo dice él, pero todos podemos estar pensando. Algo asimétrico, como por ejemplo, montamos un lío en Moldavia. ¿Eh? Eso es asimétrico. País pequeño y tal, pero ya ampliamos el conflicto fuera de Ucrania y ya los rusos les ponemos en un problema porque tienen que ir a Transnistria y a. Um, um, a Gagauzia, a que son prorrusos y que además en el caso de Transnistria hay ciudadanos con pasaporte ruso, como hemos contado, más de 200.000 y tropas rusas, unos 1.500, 2.000 eh, eh, soldados, y le obligaría a ir a de alguna manera a defenderlo. Es decir, eso es una respuesta simétrica. Yo no me meto demasiado, pongo patas arriba en eh, Moldavia. Llevan algunas fuerzas, pues ya como saben que hay fuerzas, bueno, que aunque, aunque maten unos pocos soldados, y si no, cogemos a los bálticos y los echamos allá todos. Eh, pero, pero cuidado, porque en esa mente maquiavélica ya se está perfilando, como son unos cobardes, o sea, si saber si, si realmente Putin fuera tan perverso, tan malvado, fuera a conquistar el mundo y parte de la galaxia, yo no sé a qué esperaban los, los norteamericanos junto con sus aliados europeos, deberían estar, eh, eh, vamos, eh, aparte de lo que pasara o no en Ucrania, directamente en guerra antes de que el malvado Putin eh, se empezara a, a tirar armas nucleares por el mundo. Quiero decir, en última instancia, estas guerras proxy, por delegación, lo que denotan es una cobardía de quien las patrocina, porque no se atreve directamente a ir contra, contra el oponente. Pero es que fíjate, te voy a mandar ahora, me acuerdo ahora, yo soy un desastre, ya lo sabéis, eh, pero le voy a mandar a Ezequiel ahora una foto mientras estoy hablando, porque esto, a ver, esto es una cosa novedosa, porque yo hacer dos cosas al mismo tiempo es casi imposible. Pero voy ah, a intentarlo. Presentar, es... Fernando, acá un descubrimiento de sí. aparentemente la escuela de eh, corredores de Macron, ¿no? Lo recordarán. Sí, aparentemente, hoy. No, no solamente capitanea el grupo para el envío de tropas sino también eh, aparentemente ya comenzó a capitanear un equipo de atletismo y participa aparentemente también en él un amigo a veces enemigo a veces no tan amigo no. alguien más por ahí alguien más corriendo seguramente corriendo de los manifestantes también de los de los granjeros y los, los agricultores Hoy. alemanes otro más corriendo por ahí. Pero qué manía con correr. El sí, canciller. Escapando, básicamente, escapando de Dios los mío. manifestantes. Pero, pero oye, que corre más que Macron, que fíjate la distancia que le saca a los manifestantes, que ni se les ve, ni se les sí, ve a los manifestantes. Ha corrido tanto que los ha dejado muy atrás. Qué barbaridad. Ver, ya te acabo de mandar la foto. Y ahora me preguntarás: ¿y bueno. si esta foto que me manda este, este loco aquí desde de Madrid, por qué? Pues tiene su razón. Sí. Bueno, por aquí es. Eh, WhatsApp, chan, 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 chan. Bueno. Esto viene esto, con sorpresa. Vamos, sorpresa, esto. Bueno, ¿qué habrá despachado Fernando? Cualquier cosa posible. Ah, decir, bueno, esta, sí, esta, claro. Lo vamos a presentar ya mismo. Ahí. Y bien. Sí. Y yo... Aquí. Ahí, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí a la vista, efectivamente. Eh, eso es. Ahora sí. Te... Ahí. ¿Y qué tenemos ahí? Pues una foto en la que vemos a un lado al presidente Putin dándole la mano a una señora bastante guapa, vestida de blanco, eh, y eh, bueno, después pues vale, una foto de Putin con cualquier visita o cualquier persona que que fuera a ir por allí y tal. Pero no es cualquier persona. Esta señora es la presidenta de la Autonomía Gagausa, que acaba de estar en Moscú. Lo digo porque los europeos empiecen a darse cuenta de que eh, no pueden seguir viviendo en un mundo paralelo y que mientras tanto en el mundo real pasan cosas, ¿no? Y aquello ha ido esta señora, que es la presidencia, la presidenta de la Autonomía Gagausa, aquí ha ido esta señora a Moscú. Pues no iba a hacer turismo, ya lo digo yo. Eh, ha ido a pedir ayuda a Putin en el caso de que la señora Sandu de Rumanía le dé por suprimir la autonomía, la autonomía gagausa o eh, hacer cualquier barbaridad con los gagausos. Y Putin ha dicho que no se preocupe, que no va a permitir cualquier barbaridad. Eh, que se les pueda pasar a, a la señora Sandu por la cabeza. Y claro, los gagausos, y los gagausos, que como digo, son turcófonos, esta su presidenta, recién elegida el año pasado, eh, con unas dificultades tremendas, no reconocida su autonomía ya por la presidenta Sandu, y poniéndoles, es decir, privándoles de ingresos fiscales que tendrían que ir a su autonomía, de derechos eh, de educación, sanidad, acoso y derribo hasta el final. Y claro... Ante esta situación y viendo lo que se les puede venir encima, pues lo que ha hecho es, y que, eh, siendo los gagausos, aunque sean turcófonos, pero son, no olvidemos, son turcófonos, es decir, tienen una lengua turca, pero son eh, cristianos ortodoxos, como los rusos, y además eh, eh, su lengua, digamos, de comunicación fuera del gagauso es el ruso, no el moldavo. Eh, y ya dijeron hace tiempo eh, que ellos, eh, sin algún momento, en Moldavia. Ingresaba como parte del territorio de Rumanía, ellos se separarían y se irían con Rusia, que es lo que justamente la presidenta Sandu está intentando, que al final Moldavia acabe en Rumanía. Al acabar en Rumanía, en caso de conflicto, ya tenemos un conflicto entre un país OTAN y el tema de Transnistria, Gagauza y tal. De ahí lo que te decía de, eh, de los. de los. Eh, estas. esto de las provocaciones o asimétricas y tal. Esto es un modelo, no digo que vaya a pasar, de provocación asimétrica. Y con esto estás complicando aún más la guerra y una solución a la guerra de Ucrania, que se extendería a Moldavia, donde tendrían que ir forzosamente de alguna manera, ya veríamos cómo, o algo tendrían que hacer los rusos, porque no pueden dejar a sus ciudadanos rusos de Transnistria ni a sus tropas <laughs> allí vendidas. Es decir, eh, bueno, pues esto es una manera... Maquiavélica y estúpida, porque no van a conseguir más que que la guerra sea grande y que Europa, en fin, eh, vaya peor, que tienen los, los señores estos del, del grupo belicista de Macron y compañía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es, esto es lo que hay, o sea, esto es lo que tenemos, es decir, pero que sepamos que, es decir, mientras los europeos. Eh, eh, se dedican a hacer y a decir de estupideces en distintos foros eh, la gente que tiene un poco de cabeza viendo lo que se le viene encima o no está maniobrando se está moviendo es decir si yo soy Gagauso y soy la presidenta de la autonomía de y veo que lo que se me viene encima digo me voy a Moscú uh. por cierto la amenazaron a la vuelta con encarcelarla al final no lo hicieron eh, sí, pero, con policía en el aeropuerto pero finalmente sí. sin el encarcelamiento menos mal o sea, sí. pero por, simplemente por ser la presidenta de Gagausa Gagausa es decir esto, en fin, este, claro, ella se va allí y, y, como esto, hay muchos movimientos de gente, digamos, que tiene cabeza y que está viendo lo que puede pasar, e intenta colocarse en la mejor mm, posición posible. Y ponemos otro caso que es conocido de todos, simplemente mencionarlo, es algo completamente distinto de lo de la Gaussia, pero un tipo que es un taur de de, 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 de póker de estos o de, de, de jugador de póker por excelencia, es nuestro querido amigo el sultán Erdogan, que está jugando en varias mesas al mismo tiempo. Igual está pactando con los norteamericanos que con los rusos, que con los iraníes, que con el... el, el que bien haga falta, con los israelíes, que también pacta. O sea, Erdogan es un señor que sale diciendo, los israelíes son lo peor del mundo y tal, criminales, tal, no sé cuánto, no sé qué. Pero se le sigue eh, suministrando gas. Y un montón de cosas más. Es decir, eh, pero bueno, el tipo es así y está en todas las mesas y en todos los tinglados intentando sacar beneficio. Cosa lógica, es decir, otra cosa es que me guste más o menos las políticas de Erdogan, pero por lo menos el tipo, eh, bueno, busca sus intereses sin ningún escrúpulo. Como pasa en la política, en la política internacional, ya lo hemos comentado, es decir, en, en las relaciones internacionales eh, eh, solo hay intereses, no hay más, es decir, ni amigos, ni enemigos, ni valores, ni, ni ética, ni nada. Es decir, eh, bueno, pues el tipo busca y hace lo que, lo que más lo que más cree que le interesa. Pero quiere decir que todo el mundo se está moviendo y en Europa seguimos diciendo que nos vamos a enfrentar contra Rusia y tal, una, una quimera, una, 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 una cosa delirante que lo único que puede pasar es que agrave más el conflicto de ucrania pero el final va a ser el mismo la derrota de ucrania y de europa es decir esta gente no se da cuenta bueno, en, en, hay gente que no se da cuenta es que es bueno absolutamente responsables y algunos que sí se dan cuenta es que les interesa quiero decir es que europa mmm, les interesa más bien poco su futuro está en Estados Unidos no aquí Sí, tal cual. Antes del cierre, Fernando, una vez más, sí. eh, llamo a los demoledores a, y a las demoloras a acompañarnos con el like, con la suscripción, la campanita sí. de, de notificaciones vale. y si nos pueden ayudar con un aporte a través de PayPal o una membresía, mucho mejor. De lo contrario, clic en compartir la difusión de los videos y eso para nosotros ya súper importante. Además, recuerden acompañarnos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con análisis todos los días a las 9 de la noche de Europa, cuatro horas menos en el Cono Sur, siete horas menos por México y Centroamérica. Fernando Moragón incluso con su propio programa por allí. Fernando, a propósito de equipos para la guerra, ¿sí? recordarás la formación mm. con Macron, eh, Lena los bálticos, eh, eh, Pavel, el presidente de República Checa, después ahora presentábamos el equipo de atletismo, también Macron a la cabeza, bueno, aparentemente Hombre. acá en, en la búsqueda así de imágenes un poco estrambóticas, de repente un, un, un nuevo integrante, en realidad un jugador multifunción, eh, para otro equipo más, atención a esto, quiero ah, tu análisis de esto. A ver, a ver, a ver, hoy, pero qué estilo, Janalena. Efectivamente, buena técnica, Fernando. Buena ¿vale? técnica, la sí, bien, sí, sí. Eh, El pie de apoyo bien, eh, bien, 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 eh, bien sí, al lado sí, de sí, la sí, pelota, sí. cerquita. Eh. ¿Que se le ve? Sí, 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 con fuerza. Sí, sí. Además, va a golpear con fuerza. Yo sí, creo, sí, 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 sí. a ver, esto es una suposición, ¿eh? Yo creo que en este momento está muy, muy, muy concentrada y está pensando en la cabeza de Putin. Eh, y entonces, claro. <laughs> se la ve con muchas ganas con mucho impulso y dice, ahí sí, va sí. toma eh, sí, sí, sí 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 a la nena en Dios todos mío. los equipos ¿eh? en el de la guerra el de atletismo de Macron y uno de fútbol ahora también multifunción ah, la ministra a ver, a ver podemos decir una cosa en Europa tenemos los peores dirigentes de la historia europea pero están en forma es decir desde sí, el punto de sí, vista sí, sí. desde el punto de vista deportivo hacen más deporte que en, que en cualquier otra época como te ministra, te de, a, relaciones a como Cheor, ministra sostuvo, de relaciones exteriores, como ministra de relaciones con con sí, el dios eh, con, con el, con el coñal, dale que te pego, no, hombre, no. Es decir, esto sí, se lo ve saludable. Como ministra de relaciones exteriores, una excelente futbolista. Sí, 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 efectivamente. es, es, es bueno, Fernando, vamos vamos a redondear la transmisión sí. de el día de hoy por acá muchas gracias a quienes nos ayudan con eh, aportes como nuevos miembros también por ahí carlos alberto garcía jiménez eh, diego guini también por ahí bueno y todos quienes todos los mencionados antes waldo quijada también varias veces nos ayudó con eh, aportes, como siempre, el cierre tuyo, Fernando. Y además, Fíjate. Fernando, quiero, quiero un anticipo de tus actividades eh, ah, la semana próxima, bien. porque vos, vos por Rusia la semana próxima, ¿o no? Pues sí, efectivamente. Ahora, ahora cuento, porque le voy a mandar, es la última, lo prometo, la última foto a Ezequiel. Esta foto merece la pena que se le haga un mínimo comentario, eh, porque la foto lo merece. Hoy Fernando realmente un programa con mucho de improvisación. ¿eh? Nosotros siempre sí. con, con temas hoy es, 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 es el directo, es programa. lo que tiene el directo, es decir el directo <laughs> y, y aluvión de noticias que llegan y uno no sabe, tiene que seleccionar en el momento. Venga esta, te acabo de mandar una foto. Ah, esta eh, también viste, sí sí. Ahora, ahora, esta, ahora la ahora bien, a ver, eh, yo más o menos la idea es la siguiente. Yo voy a Rusia como explicaba antes como experto. Como experto electoral, junto con otros eh, compañeros españoles y, y demás países. O sea, de Latinoamérica viene mucha gente, mucha, mucha, mucha. De hecho, muchos latinoamericanos han participado, o muchos países latinoamericanos, yo creo que casi todos, han participado en el Festival de la Juventud que se ha hecho en Sochi hace nada, ha terminado ahora. Y eh, entonces, allí, pues eh, los días de las elecciones propiamente dichas lo hacen en tres días para que la gente pueda distribuirse mejor. Eh, horarios y demás a la hora de votar, y es en los días 15, 16 y 17. Eh, ahí, bueno, lo típico, vas visitando primero colegios, es decir, antes, visitas los colegios cuando están vacíos antes de las elecciones, y los días de las elecciones visitas eh, eh, los propios colegios, vas viendo los censos, tal. Bueno, eh, un trabajo más o menos eh, de control. Eh, y luego, generalmente, lo que hacemos es que en el sitio donde nos toque, porque no nos han dicho las el sitio donde vamos, por el tema de, fijaros cómo está la cosa, que por temas, digamos, de seguridad, no nos van a decir a la zona a la que vamos a ir de Rusia. Eh, yo conozco a uno que le, que le van a mandar a Vladivostok, pero bueno, no soy yo, eh, ¿eh? Que está, o sea, para que os hagáis una idea, Madrid está más cerca de Moscú que Moscú de Vladivostok. Eh, pero bueno, pero, pero entonces nos distribuyen a todos, de todos los países y tal, por allí, por, por toda Rusia. Y, y entonces, pues estamos esos días en la zona que nos toque. Y, y luego tenemos unos días a la vuelta, donde ya vemos los resultados, tal, no sé qué, y aprovechamos para hacer contactos, para, en fin, hablar con unos y con otros, en mi caso, para intentar obtener información y enterarme. ¿vale? Señores, ¿qué van a hacer? Dígamelo, que tengo aquí un montón de modelos y de modeloras que me preguntan. Y después de las elecciones, ¿qué van a hacer los rusos? Yo te soy se lo voy a preguntar, es decir, eh, se lo voy a decir a Lavrov, a Putin, a quien haga falta. Eh, eh, que me lo cuenten. Eh, y luego me voy a China. Allí con Xi Jinping. Eh, y eh, entonces allí voy también a hablar, a que ver que me cuenten los chinos, porque aunque no estemos hablando ahora de China, eh, porque bueno, se, a ver, la atención mediática está centrada en Estados Unidos y en Europa. En, en el frente oriental, pues esto, ya hay, esto es una guerra mundial, hay que hablar ya de frente, frente occidental, frente oriental, frente sur en África, es decir, esto ya funciona así, el frente de oriente medio, bueno, pues en China las cosas no es que estén bien, es que están peor, eh, o sea, vamos, con decirte, lo comentábamos el otro día, de que esto ha salido hace un par de días, en los norteamericanos, el Congreso ha hecho un presupuesto de 7 mil y pico millones de dólares, para otorgárselo a tres islas, las Marshall, Micronesia, Micronesia y la otra que era. No tengo por aquí, la otra era. Papua Nueva Guinea. No, Nueva Guinea, claro. una, una cosa de esta, no me acuerdo. Bueno, pues, eh, eh, pero con una cláusula. Ellos le dan el dinero, pero a cambio, estos países permiten a los norteamericanos tener bases militares en su país, que antes no tenían. Es decir, se está reforzando. Estados Unidos no deja de reforzar eh, su capacidad militar en, en el Pacífico, y ya sabemos para qué, para ir contra China. Esto apoyaría la línea que va y que tiene su centro en Guam, de la que hemos hablado muchas veces, que es una, una isla norteamericana y una gran base norteamericana, con lo cual reforzaría ese cinturón, segundo cinturón de islas que tiene como, como centro Guam para posibles ataques, diversificando. La capacidad de Estados Unidos para atacar de diferentes islas con diferentes bases. Ellos a lo suyo siguen. La tensión entre Filipinas y, por cierto, y, y China no deja de crecer, incluso con algún que otro choque entre barcos. Pero esto no ahora no sale porque, claro, ¿para qué vamos a hablar? Eh, en los medios de comunicación generalistas. Pero yo le he mandado, y con esto cierro, le he mandado una foto, el gran troleador, troleador, no toreador, no, 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 no eso es otra cosa. Troleador de Rusia es el antiguo presidente y también primer ministro dimitri Medvedev que cuando quiere reírse monta un espectáculo eh, a ver, generalmente lo hace a través de tweets no poniendo verde a Biden a quien sea pero esta vino y es que a mí me hace mucha gracia porque esto fue al festival este de la de la juventud entonces allí vestidos si os fijáis así como en Rusia van son muy formales van de traje y corbata aquí lleva un traje casi casi como como si fuera de clérigo y que recuerda mucho a los malos de James Bond, de Spectra. No ¿Sí te acuerdas sí, Eso, cierto, ese tipo de Sí, trajes, claro, el doctor Spectre, Recuerda sí, mucho sí, a un malo de James sí. Bond. Entonces ahí presenta diciendo, bueno, tú allí diciendo cosas y haciendo reír a la gente. Dijo que esto ya, esto es viable, ¿eh? Bueno, no sabemos si sí o no. Pero presentó el futuro mapa de cómo van a quedar las cosas en Ucrania. Y como podéis ver, y esto está, esto está en digamos en, en conexión directa con lo que eh, con lo que nos ha contado Putin por ejemplo Odessa, todo el Nieper pero más allá del Nieper en toda la zona de Dnipro que está aquí en bueno, esto creo que se llama no no estoy seguro es decir eh, todo esto que veis en, en color rojo eso se lo quedaría a Rusia eh, él hacía la broma con los repartos que había habido en la, en la historia de, de Europa no, entre unos y otros. Eh, aquí tenemos que a Rumanía le daría una buena parte, con, porque estas son zonas de minoría rumana. Hungría se quedaría con Transcarpacia y esto en azul clarito pasaría a Polonia. Y la Ucrania que quedaría es esta con la bandera de Ucrania y con el centro Kiev. Eh, él lo contó, hizo broma sobre esto. Pero no me extrañaría, es una de las opciones nada despreciables de que eh, la guerra de Ucrania acabara con un tratado más o menos así. No es nada descartable, porque toda lo que es la parte más o menos de la antigua población rusa estaría ya en manos de Rusia. Eh, le daría parte a sitios que no le van a crear problemas como Rumanía o, o Hungría los polacos echaría, digamos, todos los hipernacionalistas ucranianos que son de la parte occidental, se meterían en Polonia y que se arreglen los polacos con ellos. Eh, y luego Kiev como una zona de, central de amortiguación en, eh, a, eh, controlada por los rusos en la práctica. Luego, bueno, aquí era una broma, digamos, pero eh, vamos a ver porque no es descartable que las cosas se parezcan al final algo parecido. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo loco de, de Medvedev, Fernando, yo lo recuerdo Medvedev inicialmente como a un, un liberal. liberal dentro un liberal. del gobierno de, de Putin. Eh, con la guerra generó una metamorfosis eh, total, ¿no? De ah, sí, sí. ubicado en el flanco liberal del gabinete de Putin a alguien ubicado en el flanco más nacionalista del gabinete sí, de sí. Putin. Y por cierto, aquí la referencia de la, de, la referencia de, de Fernando respecto a este villano. De uf, justo la foto repente con un problema, este villano de James Bond ah, que mala la Spectra era una organización malévola que quería dominar el mundo y entonces pues muchos de estos eh, villanos de, de, de Spectra ah, sí. Esto es villano de espectra. Sí, la y la y película de... Este, porque esto no es, es normal, solo, ¿eh? solo mueres... Eh, you only live twice. Eh, solo, no recuerdo la traducción. Solo la se España muere una vez. Jameson, solo se muere una vez, exactamente. Uh -huh. Este, el uh -huh. señor eh, Blofeld. Este tipo de, eh, el tipo de... Eh, y el gato. Esta es la referencia de Medvedev en su broma, ¿no? Obviamente. En su broma. Este villano de James Bond. ¿sí? Pero, bueno, Fernando... Pues aquí estamos, eh, iremos intentando hablar, yo, atentos a todos los programas de Ezequiel, porque en cualquier momento surge la noticia, yo le llamo, de, mm, eh, le digo, Ezequiel, Ezequiel, oye, que van volando unos misiles nucleares hacia allá, mira a ver si los ves con los primáticos, eh, y, y, y rápidamente Ezequiel lo comunica, dice, oye, que he visto pasar un misil, un misil Taurus, ¿qué me dices? Sí, ¿hacia dónde iba? pues iba en, en origen hacia Rusia, pero ha funcionado mal y se dirige a Francia. Eh, o a mismo Alemania. O, o a mismo Alemania. El, claro, el británico, claro, ¿no? Claro, dice. O, o sea, que estar atentos, eh, de verdad, estar atentos a Ezequiel, porque en cualquier momento surge la noticia. En sí, Rusia, sí, sí. el bueno, nosotros No solo con análisis críticos de la geopolítica y la, y la geoeconomía, sino con enviados... Sí. Enviados especiales. En, enviados especiales a las zonas de conflicto con Fernando Moragón. Así que qué bueno que Fernando desde allí nos pueda participar de las noticias de último momento, pueda realizar sus análisis desde allí mismo. Un verdadero privilegio. Así que Fernando, hasta eh, ese próximo contacto y a los demoledores y las demoledoras. Mil gracias por acompañarnos como siempre y recuerden ayudarnos por favor con el pulgar arriba, con el like. Así que hasta la próxima transmisión, eh, tanto por DMP Geopolítica el martes de nuevo con Fernando Bior como por Demoliendo eh, Demoliendo Mitos de la Política por aquí dos horas más tarde. Abrazo a todos y a todas. Fernando, otro abrazo para allí, para Madrid. También. Gracias. Chao, chao. A todos.